Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo soy el director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad y es un gusto inaugurar estas jornadas que son producto del trabajo de docentes y estudiantes de la Universidad y particularmente quiero resaltar el trabajo de las direcciones de las carreras y de los docentes involucrados en este proyecto. Es importante para la Universidad y para el Departamento realizar actividades de este tipo, actividades que están pensadas en términos académicos para poner en discusión aspectos centrales de la vida de la gestión y en este caso vinculadas con aspectos específicos de la gestión empresarial. Y para esto la universidad tiene las puertas abiertas, la universidad es un espacio multidisciplinario y que busca permanentemente tener el debate y estar en la frontera de la discusión de los temas de punta y en este sentido es importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en estos años por parte de docentes e investigadores de ir creando unidades de investigación, creando espacios para el desarrollo de la actividad académica en áreas que en Argentina todavía están recién empezando a consolidarse, recién empezando a crecer, pero que nosotros queremos desde la universidad impulsar fuertemente. Estas actividades se enmarcan en este marco de política académica y tienen como principal motor a los directores de carrera, los docentes involucrados, a los cuales como director de carrera quiero felicitar. Por mi parte, para dejar inaugurado esto, dar la bienvenida a la universidad a los que la conocen por primera vez y asegurarles un seguro muy buen trabajo en estos días. Buen día a todos, yo soy Sebastián Torres, director de la carrera de Administración en su modalidad virtual y principalmente, básicamente quería agradecer a los organizadores de esta jornada, en su mayoría docentes virtuales de la carrera de Contador y Administración, integrantes del proyecto de investigación y bueno, y darles las gracias por asistir a estas jornadas, tanto a los asistentes presenciales como virtuales, que también es importante remarcar que esta jornada se va a transmitir durante todo el día por los canales de la Universidad Virtual, para que los alumnos e integrantes de la comunidad virtual puedan asistir de forma electrónica a lo que está sucediendo en el día de hoy. Bueno, buenos días, mi nombre es Héctor Paulone, tengo a cargo la carrera de Contador Público. La idea de esta jornada es, por un lado, unificar, tratar de aprovechar los esfuerzos de dos proyectos de investigación. Uno está dirigido hacia posicionamiento de estrategias competitivas y el otro sobre metodología de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo. El punto de unión de los dos proyectos es que la prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo tiene como principio básico, esencial, el conocimiento del cliente. Y aprovechando esta situación y aprovechando que el otro proyecto también forma parte de la unidad de investigación de información financiera, lo que intentamos es abordar la cuestión de la prevención del lavado de activos desde un punto de vista, además del profesional, de un punto de vista más integral. La universidad se caracteriza por su dedicación a la investigación y su dedicación a la inserción dentro de un contexto social donde el profesional, además de lo que tiene que saber, además de las disposiciones y de las capacidades,
tiene la necesidad de entender, de tener que entender cómo es el juego de la realidad económica cada vez más dinámica y del contexto en el cual eso se desarrolla. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es abordar la cuestión, no porque haya muchas formas de abordarla, sino porque entendiendo esa realidad, que es el cliente y que va a ser el generador o el eventual generador de lo que queremos prevenir, que es el lavado de dinero principalmente, nos va a facilitar la aplicación de las responsabilidades profesionales. Y esto está en línea con el desarrollo que se viene haciendo durante estos últimos, durante la gestión anterior, y bueno, ahora es medio inevitable referirnos a las a las dos gestiones, que en realidad va a ser una unificación en cuanto a las ideas centrales, de aportarle a las carreras, a través de la reforma de los planes que se desarrollaron el año pasado, un plus y una identidad que la Universidad de Quilmes ya viene desarrollando durante los últimos 20 años. La idea de esta jornada es abordarlo en ese sentido, y ahora en la exposición voy a tratar de desarrollar un poquito más este punto de vista. Muchas gracias por venir. Agradecemos a al director del departamento saliente, Alejandro Villar, que después de una larga jornada de ayer en la cual hubo una asamblea universitaria, ha hecho importantísimo en la vida institucional, hoy nos está acompañando. Y además quería agradecer el apoyo que la universidad brinda a estos proyectos de investigación, lo cual no es habitual en las facultades de económica, lo que nos genera una responsabilidad aún mayor. Ahora sí, gracias. Esto seguiría, bueno, yo voy a hacer una breve introducción al tema y exponer un poco cuál es la situación actual de la cuestión de específicamente del lavado de activos, y libero a los directores e invito al doctor Chiquiara que modere. Que modere. Para no sentirme para no sentirme solo, quiero compañía. A ver, en la última década hubo un fortalecimiento a nivel mundial en cuanto a los controles sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Nuestro país tiene su primer hito, digamos, en el año 2000, cuando sanciona la ley que, en primer lugar, tipifica el delito. Modifica para ello el Código Penal. Sobre este tema específicamente lo va a desarrollar la profesora Lucía Gallo, que viene a continuación de mí. Delito que no estaba tipificado y que forma parte de un movimiento mundial en este sentido. La Argentina, para formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un poco el organismo mundial que encabeza esta lucha, debió sancionar la ley. Eso fue en el año 2000, y ahí estamos señalando una ley del año pasado, la 26.683, que es la última ley importante en cuanto hasta el momento, en cuanto a esta operatoria. La ley del año 2000 no ha tenido aplicación práctica durante los primeros 4 o 5 años y simplemente fue una sanción para formar parte de un grupo al que, copiando un modelo, digamos, en todos los países de Sudamérica que tienen la misma, digamos, el mismo patrón.
esa ley crea la Unidad de Información Financiera, que es un organismo de contralor, pero no le asignó ni estructura ni presupuesto, con lo cual la Unidad de Información Financiera, reitero, hasta el año 2003-2004, no tuvo un desarrollo práctico. La ley, básicamente, siguiendo el esquema que les venía mencionando, establece quiénes son los sujetos obligados en esta temática. ¿Sujetos obligados a qué? A cumplir con determinados requisitos que la misma ley impone. Y esos son los conocidos como los sujetos del artículo 20. Y en el artículo 21 establece cuáles son las obligaciones de esos sujetos. Reitero, esto fue un hito simbólico. En el año 2004-2005 se empieza a poner en marcha esta lucha, principalmente como consecuencia de la incorporación de la financiación del terrorismo dentro de esta operatoria. Tratando de ubicarnos, lavado de activos, ya los expositores que me van a que vienen después de mí van a desarrollar con detalle las etapas, es poner dentro del circuito legal dinero o activos obtenidos de manera ilegal. ¿De dónde viene el dinero obtenido de manera ilegal? De actividades ilegales o de actividades legales no declaradas. Eso genera importantes perjuicios en las economías, porque distorsiona una lógica económica, una realidad económica, con elementos extraños, además de los perjuicios sociales o de tipo estadístico. Imagínense que si no nos ponemos de acuerdo con la inflación oficial, ¿qué puede pasar con toda la información que no está registrada? Además de fomentar esas actividades no registradas. Esto es viejo como el mundo, el término de lavado viene del principio del siglo pasado, y no me quiero extender sobre eso. Pero hay un hecho que es el ataque a las torres, en el cual se introduce con especial énfasis la persecución de parte de Estados Unidos, y eso lo lleva ahí a los organismos internacionales, de perseguir la financiación del terrorismo. O sea, hay una gran preocupación, más por este tema que por el tema del lavado, que era un poco, que del lavado, digamos, proveniente de otros orígenes, que era un poco no asumido, no oficializado, pero existía y existía durante mucho tiempo. Este impulso verdaderamente serio, es el que pone de vuelta el tema en el tapete a partir de, ya digo, 2003, 2004, 2005, y es de la Unidad de Información Financiera empieza a tener presupuesto y estructura. Este proceso se acelera notablemente a partir del año 2010, donde la estructura, la Unidad de Información cambia de gestión, la estructura se multiplica, el presupuesto se multiplica, y hoy podemos decir que estamos en una etapa de muchísimos cambios y sobre todo de muchísimas implementaciones de disposiciones que estaban, pero que no había estructura para aplicarlas. ¿Cuáles son las funciones básicas de la Unidad de Información Financiera? Analizar, los ROS son los reportes de operaciones sospechosas. Los sujetos obligados tienen que reportar operaciones sospechosas, todas bajo un mismo, bajo patrones parecidos, pero depende de cuál sea la actividad, es la forma o el modo de que tiene que reportarlo. Hay distintos importes mínimos. Esto está digitalizado en gran medida, es algo relativamente reciente y de gran utilidad. La UIF emite sus normas y obliga, así como el Banco Central obliga a los bancos, la UIF obliga a los sujetos obligados a tener distintos, a cumplir con distintos requisitos, ¿sí? Desde adaptar el sistema hasta nombrar responsables ante la UIF. Es decir, todo sujeto obligado tiene que
designar un responsable, lo cual es un gran avance, porque muchas veces no se sabe a quién hay que ver, quién es el responsable, el director, algún accionista, el gerente, el portero. Entonces hay un responsable ante la UIS que, por ejemplo, se tiene que hacer cargo de informar las modificaciones a quienes forman parte de la sociedad, en este caso, de esas modificaciones y su implementación. Y sustancias, sumarios administrativos, ese vendría a ser el producto final. La UIF hace el sumario administrativo, lo lleva a la justicia, pero será la justicia la que determinará cuál es el paso a seguir. Si esta reunión la hubiéramos tenido hace 2 años, las sentencias judiciales, lo que le llevó a la justicia, hubiera sido bastante pobre en el sentido de había pocos casos. Este año hubo gran avance como consecuencia de las directivas que, como les comenté, se venían o se fortalecieron desde el año 2010-2011. ¿Cuáles son los sujetos obligados? El profesional, yo cuando ponemos los sujetos obligados, acá es donde digo, bueno, miremoslo con un criterio profesional. Sujetos son obligados son los que estamos viendo en la diapositiva, sociedades de capitalización y ahorro, entidades financieras, casas de cambio, todos los que más o menos nos podemos imaginar. Los sujetos obligados que están expuestos ahora son los que están desde el inicio. Aparecemos los contadores públicos ahí, la ley habla de profesionales en ciencias económicas, pero ya vamos a ver que en realidad son los contadores públicos en determinadas circunstancias. ¿Y por qué digo que acá es donde tenemos que mirar un poco más que la reglamentación y ver a quién le toca? Porque cada uno de estos sujetos obligados, lo que tiene que entender, especialmente el profesional en ciencias económicas, es que lo que uno no informe, por el motivo que sea, porque no lo vea o por lo que sea, cualquiera de los otros lo puede informar. Por ejemplo, una operación sospechosa en un banco, si el contador en su rol de auditor o síndico, que me anticipo un poco, o un escribano no le informa, lo va a informar el banco. Con lo cual esto forma parte de la necesidad que tiene el profesional de entender el juego. ¿El juego cuál es? Hay una realidad económica y todos somos sujetos, digamos, somos más de uno los sujetos obligados, con lo cual no podemos, tenemos que cumplir con los procedimientos, ¿sí? Entre los tres primeros, sociedades de ahorro y préstamo, entidades financieras y casa de cambio, está el 92% de los reportes de operaciones sospechosas hasta el año 2011. Es decir, está claramente concentrado, es algo natural, digamos, operaciones en los bancos se hacen todos, los otros profesionales van entrando más de a poco. Ustedes habrán notado que al hacer determinadas operaciones, ¿no?, las inmobiliarias seguro, pero comprar un auto, o algún movimiento en la cuenta, no necesariamente millonario, para nada, nos piden información adicional que antes no pedían. Esto tiene que ver con esta situación. Ese pedido de información tiene que ver con esta realidad. Y cuando hablamos de conocimiento del cliente, y cuando hablamos, porque es la clave de esto, digamos, ¿a quién hay que reportar? A la figura del cliente que cada uno de estos sujetos obligados tiene. En algunos casos suena medio obvio decir, bueno, sí, al cliente uno lo conoce, uno sabe quién es. Es medio difícil aducir, bueno, que alguno de estos sujetos obligados no conozca al cliente. Me permito recordar 2 o 3 cuestiones. Los mismos bancos que hoy nos piden, si llevamos, no sé, 20.000 pesos en efectivo, que firmemos que proviene del producto de nuestro trabajo, 20.000 digo, no dije 2 millones, 20 millones. Son los mismos bancos que no pudieron informar cuando fue el caso de IBM, Banco Nación, quiénes eran las personas que habían cobrado cheques de más de 20 millones de dólares. No fue hace, sí, fue el siglo pasado. La acción judicial tuvo después, pero los bancos no pudieron identificar, no sé si recuerdan, pero algo notable, no se sabe quién cobró ese cheque. Y acá hay algunas actividades, como por ejemplo la última de la lista, que es la de obras de arte y antigüedades, mercado en el cual se mueve muchísimo dinero,
en el país y fuera del país, donde es una práctica habitual no identificarse. Es decir, está mal visto preguntarle al tipo que quiere comprar determinado objeto en una subasta, pedirle identificación. Esto lo hemos podido verificar. Pero súper precario, tal vez sea el más precario de todos los sistemas administrativos de estos sujetos obligados. Escuchamos de vez en cuando que hay alguna subasta de algo a nivel mundial y lo compró alguien y no se sabe bien qué es, o es el testaferro de alguien. Bueno, sirve para todo esto. Con lo cual no es un tema menor ni despreciable. Hoy por ahí tenemos una sobreidentificación para determinadas situaciones, como puede ser con los bancos, donde nos piden y nos piden en operaciones realmente por ahí pequeñas. Estos eran los que estaban incluidos desde el comienzo. La ley que mencionaba hoy, desde el año 2011, introduce algunos sujetos obligados más, que son los que aparecen aquí. Entran asociaciones mutuales y cooperativas, corredores inmobiliarios, aparece ahí como cuarto personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales, por ejemplo la AFA, y aparecen los fideicomisos que es la figura utilizada habitualmente para la mayoría de los desarrollos de la industria de la construcción. Estos jugadores todavía no tienen reportes porque fueron incorporados como sujetos obligados a partir de el año pasado. Yo no sé si vincularía el tema de la AFA con lo que pasó al principio del campeonato, con las operaciones que se triangulaban y qué sé yo, que de golpe una práctica que era habitual se tuvo que regularizar. Y ahí no fue la UIF, sino fue la AFIP. Pero todo va en el mismo sentido, ¿sí? De tratar de acotar esas situaciones. ¿Cuáles son las obligaciones básicas? Que estas están en la ley. Primero, conocer al cliente, así lo dice la ley, ¿sí? Por todos los que le mencionaba. No podemos no saber con quién hicimos la operación. No es oponible, ¿sí? Reportar operaciones sospechosas, informar de qué manera, como nos dice la UIF, en qué sistema el que nos pone la UIF. ¿Sí? Esa es la manera de desarrollar. Todos tienen distintos límites, pero esos límites pueden ser acotados por cada sujeto. De ahí a que muchas veces nos va a ocurrir que algunos bancos nos piden algunas cosas cuando hacemos una operación, y para la misma operación otros bancos nos piden otras. La confidencialidad, que en el caso de los profesionales en ciencias económicas es un caso sensible, que seguramente lo van a desarrollar los expositores. Es decir, hay que reportar a la UIF sin avisarle al reportado, ¿sí? Si un banco nos está reportando, no nos va a avisar. Si un escribano con el que firmamos, nos dimos la mano, le presentamos todos los que pidió, nos está reportando a la UIF, no nos va a reportar. ¿Por qué decía, le dedico menos de un minuto, por qué compromete a los profesionales de ciencias económicas? Porque la relación que hay con el cliente, entre la mayoría de los sujetos obligados, con su cliente, son relaciones con un grado de identificación que por ahí el profesional no tiene, un menor grado de identificación. El escribano hace la operación, reportó y se olvidó. No somos clientes de un escribano habitualmente, ¿sí? El banco reporta y si uno tiene que irse a otro banco, no le va a interesar. La relación con el profesional, en cuanto a su función específica, es una relación de mucho tiempo, donde uno no tiene clientes para los casos que hay que reportar, clientes ocasionales. La ley, que me había olvidado mencionar, cuando define al cliente, cuando habla de conocimiento del cliente, mete a todos los clientes en la misma bolsa, los clientes habituales y los clientes ocasionales. Es decir, tampoco podemos aducir, no reporte esta operación porque el tipo lo vino una vez y no vino nunca más. Y el cuarto punto, tiene la designación del oficial de cumplimiento, tiene la importancia en cuanto a que todos los sujetos obligados tienen que tener un oficial designado. Si hay una persona con nombre y apellido, que es la que se tiene que hacer cargo ante la UIF de cumplir con esta normativa. Para que veamos un poco cuál es la situación actual, se pasaba hasta el año 2000,
2010, de 2000 y pico de clientes, de sujetos registrados en la UIS como sujetos obligados, a 25.000 a fines de 2011. Y esto va creciendo. Cada uno de estos tiene alguien con nombre y apellido que es el oficial de cumplimiento. Y por último, anticipando, digamos, lo que va a venir después, sobre en qué afecta al profesional en ciencias económicas específicamente, en realidad no afecta a todos los profesionales en ciencias económicas, afecta a solamente los contadores públicos en su carácter de auditor externo o cínico societario. En ese caso, reitero, ¿desde cuándo? A partir de los ejercicios terminados, iniciados el 1 de enero de 2011. Es decir, esto ya está vigente, ya está corriendo. Acá reitero, no alcanza con que el profesional vea las disposiciones legales, vea las disposiciones de los consejos, que ya tiene sus propias disposiciones, porque el trabajo es que hay que ser bastante arduo, en el sentido de que los sujetos obligados tienen que tener manuales de procedimientos, etcétera, etcétera, y eso el contador lo tiene que verificar. No alcanza con una verificación formal o legalista de las situaciones, o un punteo de las cosas que tiene que tener. Y termino con esto, y es hacia donde apunta la jornada. El contador, para ver todo esto y aplicar todo esto, el camino que tiene, además de lo formal, es entender esa realidad económica, entender, conocerlo al cliente, entender de qué juega, saber que hay otros sujetos obligados que lo pueden informar, y de alguna manera adaptarse a una realidad que cada vez es más cambiante. Esto no es ninguna novedad, pero en el caso nuestro, que lo que me toca, quiero hacer hincapié, porque todas estas situaciones nuevas, por ejemplo la de los fideicomisos, si no hubiera una realidad económica que hace que un contrato avale la construcción de un edificio de 200 millones de dólares en Puerto Madero, por decir un ejemplo, no estarían acá los fideicomisos. No sé si llego a transmitir cuál es la idea. El profesional entonces tiene que apuntar, y la universidad como tal, brindarle lo necesario para cumplir con sus incumbencias, para cumplir con sus obligaciones. Pero además, el plus que le queremos dar es, bueno, además demos herramientas para ir entendiendo un juego cuya característica principal es el dinamismo. Nada. No. Señor. No, medio que lo dijiste al final, pero a mí me quedó una pregunta. Vos, como director de la carrera, más que si bien vos redondeaste acá, ¿cuál crees que es la mejor forma o cuál sería la importancia de incluir o no esta temática en la formación del graduado o del contador, básicamente, ¿no? En general es del graduado de Ciencias Económicas. Sí. Hay dos planos. Un plano obligado, digamos, que nosotros en la universidad lo pudimos implementar a través del nuevo plan, y en gran medida en el plan anterior, a través de la incorporación de materias del nuevo plan como electivas del plan anterior. Esto parece un juego de palabras, pero digamos es lo que se está desarrollando, y donde ahí los planes de la carrera de contador, al ser una carrera que tiene, que está regulada por ley, que tiene incumbencia, que tiene consejos profesionales, que tiene una responsabilidad pública, digamos, el contador no se llama contador público casualmente, se llama contador público porque para determinadas informaciones la firma del contador es requerida y da fe pública de que los balances, por ejemplo, los estados contables, se hacen de acuerdo a las normas contables profesionales. Ahora, además de que naturalmente lo específico se va a dar en auditoría, lo específico se va a dar o se está dando en realidad, o en derecho, en actuación societaria, que donde se estudian las funciones de contador como síndico, es inevitable, imprescindible, entender esta realidad desde los distintos aspectos desde donde se puede abordar. Porque cuando a la tarde veamos los temas que no, por ahí, no son tan legalistas,
estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo cliente que opera en la misma realidad. Y precisamente la universidad, lo que tiene que, digamos, como a lo que nos obliga la universidad es a que el profesional, además del reglamento, entiende el juego, ¿sí? Nosotros tenemos actuación profesional como materia final, digamos, y corolario de los derechos, donde ahí esta temática es clave, porque además digamos, en el desarrollo, el que se recibe de contador, la firma lo habilita esto, y esto conlleva estas nuevas obligaciones en una realidad dinámica. Seguramente, si esta charla la pudiéramos repetir, en 5 años habría otros sujetos obligados con otras operaciones, además de los tradicionales, me refiero, y los contadores tal vez estarían recibiéndose los que se anotaron ahora con este mismo plan. Entonces, desde la carrera, desde el departamento, se asume que no podemos cambiar los planes todos los días, pero sí brindar los elementos. Una de las maneras es esta jornada y es la relación, el juego. Reitero lo de juego, no porque sea un juego, sino como todo juego va a tener ganadores y perdedores, y el que lo entiende generalmente es el que más probabilidad de ganar tiene. Ganar en este sentido es entender esa realidad. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Le invitamos a Lucía, ¿no? Nosotros seguramente ahora vamos a hacer va a tomar la palabra Lucía Gallo. De acuerdo a la programación, venimos un poco con atraso, pero cualquier cosa vamos a modificar una parte del break que tenemos. El tema que va a abordar Lucía es el delito del lavado de dinero en el Código Penal argentino, y un poco nos va a dar su visión. Está un tanto más orientada, por ahí con un enfoque más del derecho, con las implicancias, lógicamente, para el profesional. ¿Tenés el mismo? ¿Cómo? ¿Vas así? No, sí, sí. ¿Tenés? Ah, bueno. Bueno, buen día. Como les decía Walter, mi nombre es Lucía Gallo. Vengo acá a darles el aspecto del régimen penal que impera en materia de lavado de dinero. Y antes de comenzar a hablar puntualmente de cuáles son las leyes, cuáles son los artículos que rigen en esta materia, me gustaría tomarme 2 minutos como para intentar transmitirles cuál es la importancia de que veamos esto. Cuando nosotros hablamos de lavado de activos, también conocido como blanqueo de capitales, de activos, nos referimos, como decía Pablo, en estos procedimientos que una persona realiza con el fin de que estos dineros o estos activos que provienen de un ilícito se integren al sistema económico de un Estado con la apariencia de legalidad. Hemos logrado en los últimos años entender y poder concebir que el delito de lavado de activos no afecta a una persona puntual, afecta a toda la comunidad. Como tal, si nosotros realizamos una maniobra de lavado de dinero, podemos poner en perjuicio a todo nuestro Estado, pero también un Estado vecino, o no necesariamente vecino, pero sí un tercer Estado. De esta forma es necesario entender la gravedad que tiene este delito en un sistema que hoy en día, con la globalización, con la necesidad de comunicación y de cooperación entre Estados, resulta relevante para todo el sistema económico mundial. Pero dejando de lado quizá la importancia de este delito a nivel mundial, es necesario que yo les transmita cuál es la importancia que va a tener para ustedes, hoy en día profesionales o futuros profesionales. ¿Por qué? Dado que el delito de lavado de activos está regulado en el Código Penal, esto se relaciona muchísimo con cuáles van a ser las penas y las sanciones que le van a incumbir a una persona que realice este delito. Desde que, como comentaba Paulone, con la ley 25.246 tipificamos al delito de lavado de activos en el Código Penal, se le asigna la pena más importante y de mayor gravedad que tenemos en nuestro sistema positivo, que es la privación de la libertad. Ustedes me podrán decir, bueno, yo soy una persona de bien, tengo ética, tengo moral, no soy un delincuente y no voy a lavar dinero. Es verdad y me parece perfecto y celebro que así sea. Pero sí puede tranquilamente pasar que un cliente de ustedes lo realice. Tranquilamente, durante su vida profesional, se van a encontrar con algún cliente que es medio desordenado, que no lleva bien sus facturas,
sus cuentas, que tiene algunos papeles perdidos, otros que no saben dónde están. Eso pasa todos los días porque todas las personas tenemos una cierta desorganización y tranquilamente les puede pasar. En ese caso, ustedes lo pueden tomar como esto, como una desorganización. Y quizá no sea más que eso. Pero ¿qué pasa si eso era toda una maniobra que su cliente estaba haciendo justamente para tapar una actividad de lavado de dinero? ¿Y qué pasa si ustedes no lo reportan? Bueno, les adelanto que en tal caso, obviamente teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la gravedad, antecedentes y demás cuestiones, tranquilamente les va a poder incumbir a ustedes esa privación de la libertad. Entonces, fíjense cómo ahora, recalcando esto, no nos resulta un delito tan ajeno a nuestra vida cotidiana, sino que es algo que estamos en contacto todos los días con esto. Habiendo dicho entonces esta importancia, sí me voy a meter de lleno con cómo es esta regulación en nuestro Estado. Para eso debo comentarles que en el Estado argentino nosotros tenemos dos fuentes principales que van a regular la materia de lavado de activos. Por un lado, una fuente interna, que va a ser el Código Penal argentino, y las diversas leyes que lo han modificado y han regulado, como decía Paulone, el tema de la UIF, su creación, funciones, facultades, cuáles son los órganos y demás, pero también una fuente internacional. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Les adelanto, todas las modificaciones, ya sea la creación del delito de lavado de activos, como las distintas modificaciones en cuanto al secreto profesional y demás, han sido gracias a la presión internacional. Fíjense cómo entonces esta fuente internacional resulta preponderante en nuestro sistema positivo argentino. Con esta fuente internacional hacemos referencia a dos cuestiones. Por un lado, lo que se denomina hard law, o sea, derecho duro. Con esto nos referimos a los tratados o convenciones internacionales que resultan vinculantes, o sea, obligatorias para el Estado argentino, dado que han sido ratificadas por ley, pero también lo que se denomina soft law. ¿Qué es esto? Bueno, son aquellos instrumentos internacionales que no son vinculantes, o sea que si el Estado argentino no los cumple, no acarrean una sanción jurídica, pero sí se terminan cumpliendo. ¿Por qué? Por el principio de buena fe. ¿Y por qué? Por el tema de presión internacional. ¿Qué es esto del soft law? Las recomendaciones que realiza el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, desde su creación, que ha emitido recomendaciones, y todas nuestras leyes argentinas intentan, en algunos casos lo logran, en otros no, receptar estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Vamos entonces ahora a hablar del Código Penal. ¿Cuál fue la primera ley que existió en Argentina respecto al lavado de activos? Bueno, es la ley 23.737. A esta ley se la conoce con el nombre de Ley de Estupefacientes. Fue sancionada en 1989. Y únicamente regulaba qué sucedía con el dinero que ingresaba en el sistema económico argentino proveniente de transacciones, operaciones relacionadas con la venta, comercialización de sustancias psicotrópicas o de sustancias de drogas, estupefacientes. Y únicamente se sancionaba esta cuestión. Entonces, si, por ejemplo, el dinero ingresaba por tráfico de armas y no de estupefacientes, no había tipo penal y, por lo tanto, la persona quedaba impune. Pero, de todas formas, debemos reconocer que este fue el primer antecedente que existió en la legislación argentina. Esto existió desde 1989 hasta el año 2000, que fue cuando por primera vez, gracias a la ley 25.246 y gracias a la necesidad de poder ingresar al Grupo de Acción Financiera Internacional, es que tipificamos por primera vez e incorporamos al Código Penal argentino el delito de lavado de activos. ¿Dónde se lo va a incorporar? En el artículo 278 del Código Penal. No es casual esta ubicación. ¿Por qué? El artículo 278 se encontraba, y utilizo el verbo en pasado porque actualmente se encuentra derogado este artículo, en el título del Código Penal que se llamaba Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué implica esto? Que lo que se entendía es que el delito de lavado de activos estaba perjudicando a la Administración Pública y principalmente a la Administración de la Justicia. ¿Cuál era el fundamento de entender esto? Se decía que al nosotros realizar estas maniobras de lavado de dinero, estábamos entorpeciendo las investigaciones de los jueces para poder llegar a cuál fue el delito precedente.
Lo ponemos en un ejemplo. Si tenemos como delito precedente al tráfico de menores y después lavamos el dinero que es producto de este tráfico de menores, probablemente al juez le resulte muy difícil poder llegar a quiénes fueron los autores de este tráfico. Entonces, por eso es que se lo decidió incorporar en el artículo 278. ¿Qué es lo que se penaba puntualmente? Se penaba a aquel sujeto que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere o aplicare de cualquier modo este dinero o estos bienes que provenían de un ilícito con la intención de darle una apariencia de legalidad. La pena que se le otorgaba a este sujeto era de 2 a 10 años de prisión y también una multa pecuniaria que iba de 2 a 10 veces del valor de la operación que se esté realizando. Ahora bien, el artículo claramente decía que era necesario que quien lavara el dinero no debía de haber intervenido en el delito precedente. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque se decidió en el año 2000, con esta sanción de la ley 25.246, entender al lavado de dinero como una figura calificada, o también dicho agravada, de encubrimiento. Porque el artículo 277, es decir, el artículo anterior al que era el lavado de dinero, regula la figura de encubrimiento. Posteriormente se decide agregar el 278 como una figura de encubrimiento agravado, o sea, dándole más pena. Claramente esto era, diciéndolo en una palabra quizá vulgar, ridículo. Era ridículo entender que el lavado de dinero era un encubrimiento, debía de regulárselo como un delito autónomo. Pero yo les cuento cuáles fueron los trasfondos de esta sanción de esta ley. La ley se la sancionó de un día para el otro, justamente con la intención de ingresar al GAFI, se tuvo que realizar y sancionar y promulgar esta ley con mucha velocidad. Entonces no hubo mucha posibilidad de debate, de pensar, de llegar a un consenso. Entonces se lo puso como una figura de encubrimiento. ¿Qué implicaba esto y cuál era la desventaja de verlo como un encubrimiento? Que era necesario probar el delito previo para poder probar y penar por lavado de dinero. ¿Qué significa? Que si un juez comprobaba que había una maniobra de lavado de dinero, no iba a poder penar al sujeto con estos 2 a 10 años de prisión. Iba a necesitar previamente comprobar el delito previo. Entonces, imagínense que era realmente complicado. A tal punto era complicado que desde la sanción de la ley 25.246 allá en el año 2000 únicamente hubo 2 condenas por lavado de dinero y 2 condenas menores. Una se dio de 2 sujetos mexicanos que ingresan al país con dólares estadounidenses que superaban la suma de 600.000 dólares estadounidenses cuando ellos habían declarado que traían 10.000. En la aduana, o sea, en Ezeiza, se dan cuenta que en los bolsos tenían este dinero y entonces decomisan estos bienes, los secuestran y comienzan las averiguaciones judiciales. Ellos declaran en esa oportunidad justamente que sí, es verdad, este dinero provenía de un ilícito, ellos tenían conocimiento de eso, pero ellos no habían intervenido en ese delito previo y por lo tanto se los condenó con 3 años de prisión a ambos sujetos. Ese fue el primer caso y después existe un caso que se dio acá, que resulta de una banda, de una asociación ilícita respecto al narcotráfico, la típica que todos conocemos, un sujeto dealer que vende cocaína, marihuana, tenía toda una organización, pero tenía como 5 departamentos, varios autos importados, realmente caros, y en esta asociación ilícita trabajaba su mujer, sus hijos, sus tíos, toda la familia estaba involucrada. Después de muchos años de averiguación, de escuchas telefónicas, de seguirlos y demás, se pudo comprobar que estaban lavando dinero producto del narcotráfico. Y entonces a estos también se los penó por lavado de dinero. Pero fueron los únicos 2 casos que existen al día de hoy donde se ha penado por lavado de dinero en nuestro país. Retomando un poco para terminar con el artículo 278, yo les comentaba entonces que era una figura de encubrimiento, que no lo veíamos como un delito autónomo y les recalco esto porque esto ha sido modificado y en la actualidad sí logramos avanzar sobre esto. Es necesario tener en cuenta que
El artículo 278 establecía que si lo que se estaba lavando, o sea, este dinero o estos bienes que provenían del ilícito, no superaban la suma de 50.000 pesos, el delito quedaba impune. ¿Por qué? Porque se establecía una condición base de 50.000 pesos. Lo que resultaba menor a esto no lo íbamos a considerar lavado de dinero. Tiene un fundamento y es entendible, que es que no podemos involucrar una organización a nivel estadual tan importante para la prevención o sanción del delito de lavado de dinero cuando quizás estamos hablando de una suma de 2.000 pesos. En tal caso, por ejemplo, si una persona roba una panadería, tenemos un ilícito, robo, un delito precedente. Lo que ganamos con este robo, después lo ingresamos al sistema económico y estamos hablando de 2.000 pesos, claramente el tipo penal es robo. No podemos decir que estamos hablando de lavado de dinero, por más que tenemos un delito precedente y por más que después lo estemos aplicando al sistema económico de un Estado. Entonces se puso este tope de 50.000 pesos justamente para que delitos de menor cuantía no sean considerados lavado de dinero y no entorpezcamos de esta manera la actuación de la justicia. Y por último, lo que quiero comentarles es respecto a cuáles son los sujetos. El artículo no impone ninguna condición respecto de las calidades que debe revestir el sujeto activo. O sea que puede serlo cualquier persona, con el único requisito que no tiene que haber participado en el delito previo. ¿Y quién va a ser sujeto pasivo, es decir, quién va a ser la víctima? La sociedad en su totalidad. Esta situación fue la que rigió desde el año 2000 hasta el año pasado, junio del año pasado, cuando se sanciona la ley 26.683, que modifica nuevamente al Código Penal. En este caso, lo que vamos a hacer con esta ley es derogar al artículo 278 y vamos a crear al artículo 303 de lavado de dinero. Acá sí se va a penar con una privación de la libertad de 3 a 10 años a aquella persona que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, disimulare o pusiera en circulación de cualquier modo bienes que provengan de un ilícito con la intención de darle esta apariencia de legalidad. En este caso sí ya lo vamos a ver como un delito autónomo, no es necesario comprobar el delito precedente para poder penar por lavado de dinero. ¿Y cuál va a ser el bien jurídico que vamos a estar protegiendo en esta oportunidad? Al sistema o al orden socioeconómico. ¿Por qué? Porque el artículo 303 está en el título penal, o sea, en el título del Código Penal, que se denomina delitos contra el orden económico y financiero. De esta forma, logramos entender que no es que lo que estamos afectando es a la administración de la justicia, no estamos afectando a los jueces, estamos afectando a toda la comunidad, porque claramente quien realiza una operación de lavado de dinero va a perjudicar a toda la sociedad y a todo el mercado, las finanzas del mercado, de todo un Estado e incluso, como yo les decía en un comienzo, de terceros estados. Y esto es un gran avance. Existen ciertos autores que incluso van a entender que no se está afectando solamente al orden socioeconómico de un Estado, sino incluso al orden democrático de un Estado. Entonces, fíjense cómo en la actualidad el delito de lavado de activos, tanto a nivel nacional como en el plano internacional, es considerado, junto con la financiación o financiamiento del terrorismo, como uno de los delitos más importantes y más trascendentes en la actualidad. A diferencia de la ley anterior, que ponía un tope mínimo de 50.000 pesos, ahora se subió este tope a 300.000 pesos. ¿Qué significa? Que aquellos delitos que tengan una suma menor van a quedar impunes y no van a ser considerados lavado de dinero. Esto no significa que no puedan ser penados por otro delito, pero al menos no por lavado de dinero. En ambas leyes sí se establecían figuras agravadas, por ejemplo, el funcionario público. El funcionario público, obviamente, como un funcionario que representa al Estado, tiene un deber de lealtad superior a cualquier ciudadano común y, por lo tanto, si un funcionario público tomaba conocimiento de un delito de lavado de activos, tanto en la ley anterior como en la actual, no solo se le iba a aplicar esta privación de la libertad, sino que inhabilitación absoluta para poder ejercer su cargo. Lo mismo que si la persona realiza la actividad con habitualidad. Una habitualidad no por realizar la acción todos los días, sino por tener esta finalidad de lucro
constante y postergable al futuro. Lo mismo que si se actúa en banda, esto es muy común en muchos delitos del Código Penal, en donde si interviene más de un sujeto, justamente por la indefensión que va a tener la víctima, se decide realizar un agravante. Y este es el sistema que rige en la actualidad en el Estado argentino. Entonces recuerden que el tipo penal básico lo van a encontrar en el artículo 303. El artículo 304 del Código Penal va a hacer referencia a cuál va a ser la responsabilidad de la persona jurídica. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque está muy debatido incluso en la actualidad y no se ha terminado de zanjar esta disputa respecto a si realmente se le puede aplicar una sanción penal a una persona ideal o a una persona jurídica. Esto es muy debatido. Hasta ahora lo que se ha aceptado es que sí le cabe una responsabilidad civil o una responsabilidad administrativa, pero penal sigue la duda, dado que no se puede tomar, o valga la vulgaridad, meter preso a una persona jurídica. Lo que sí en todo caso es, podrá correrse el velo y darle una responsabilidad penal a los directores o administradores de una sociedad. Con posterioridad a esto van a encontrar en el mismo Código Penal cuáles son las medidas que se podrán aplicar en caso de lavado de activos. Y lo más importante respecto a esto es la posibilidad de decomisar los bienes. ¿Qué significa esto? Sacarle a la persona la titularidad de esos bienes y que ingresen al Estado con el fin de fomentar y utilizar este dinero ilícito en una inversión para el Estado. Obviamente esto deberá ser otorgado por un juez, quien deberá expedir la orden de decomisar los bienes. Lo mismo que congelar los bienes, es decir, realizarlos con anterioridad. Yo les estoy comentando que estas medidas existen. Ahora, en la práctica, son muy difíciles de que sucedan por cuestiones de tiempo y procedimientos administrativos que difícilmente se cumplen. Para ir redondeando y terminando, por una cuestión de tiempo, y así todos podemos exponer, este material ustedes lo van a tener, está en profundidad detallado y analizado artículo por artículo, y también van a encontrar bastante referencia al plano internacional, que a mi modo de ver es una de las cosas más interesantes y que a mí más me apasionan del derecho. Sepan, como yo les dije en un comienzo, la importancia que tiene el derecho internacional en esta materia. Nosotros recién estamos arrancando realmente a nivel estatal en Argentina, recién estamos arrancando en esto. Pero existen muchos estados, principalmente Francia, Alemania, Bélgica, que están realmente avanzados en materia de lavado de dinero, y sería interesante tomar estos avances y estas experiencias de terceros estados y poder utilizarlas para el desarrollo y el crecimiento a nivel nacional. Con esto entonces vamos por finalizado. No sé si... Yo voy a hacer una pregunta que se me ocurrió entre tanta cosa. ¿El tope de los 300.000 es por año? Me preocupé con los 50.000. ¿Por año? Sí. No necesariamente. El artículo... Es por delito. No, el artículo lo que dice es que este tope de 300.000 pesos puede ser por un acto o por la reiteración. ¿Qué significa? Tenemos una asociación que se dedica a lavar dinero y ha lavado en 10 años, operaciones de 10 pesos por, de 10.000 pesos por mes. Después se la suma. Si esa suma de todas las operaciones que realiza llegan a los 300.000 pesos, podrá ser penado por lavado de dinero. No es necesario que haya una única maniobra y una única operación, sino que se va a sumar el monto de las distintas operaciones que se han realizado hasta llegar a los 300.000. Bueno, a su vez, sí. Sí, cómo no, pueden preguntar. Yo les cuento, recibimos ya dos preguntas por chat. Yo repito la pregunta. Sí, igual me escuchan. Con respecto a la participación de Argentina en el GAFI, sí. ¿No? Todo lo que es la regulación local de lavado, sí. ¿Tiene que seguir un esquema
de acuerdo a lo que plantea el GAFI, o a mí me preocupa especialmente en cuanto a la figura del contador como persona responsable, obligado de informar. Perfecto. Es como yo intenté muy escuetamente comentarles en un comienzo. En derecho internacional, por un lado, tenemos normas que sí resultan obligatorias para el Estado argentino y sí debe de acatar. Estos son los tratados internacionales, como por ejemplo el de tráfico de estupefacientes y el de delincuencia organizada internacional. Ninguna de estas dos convenciones, puntualmente respecto a tu pregunta, regulan la figura del contador público ni de ningún profesional. Simplemente se refieren a la actividad de comercialización y de tráfico de estas sustancias o de la delincuencia. Pero sí existe las regulaciones o las recomendaciones que realiza el GAFI, donde sí va a hacer referencia a sujetos particulares, dentro de ellos a los contadores públicos. Estas recomendaciones que realiza el GAFI no son obligatorias. El Estado argentino sí es verdad que las recepta y ha intentado cumplir con ellas por, como yo les comentaba en un comienzo, la presión internacional. Imagínense que dentro del GAFI están nucleados los países más poderosos a nivel mundial. Entonces, que la Argentina decida no acatarlo probablemente tenga alguna sanción o alguna al menos consecuencia a nivel internacional. Pero no resulta obligatorio para el Estado argentino cumplir con estas recomendaciones. Al menos no al día de hoy. ¿Por qué digo esto? Es muy común que lo que se denomina soft law, dentro de ellos entonces las recomendaciones del GAFI, con el devenir de los años pasen a ser costumbre internacional. Y la costumbre internacional sí es una fuente obligatoria de derecho. Al día de hoy no lo podemos considerar de esta manera, pero sí probablemente cuando pasen los años van a pasar a ser obligatorias, por más que no sean firmadas en un tratado internacional. No sé si con eso. Estoy preocupado. Bueno, acá una persona, Irigoyen, de apellido, entiendo, hace una pregunta por chat que es la siguiente, ¿no? Dice, si el contador tiene un cliente que posiblemente lava activos, pero el contador no reporta esta situación porque él aparentemente lo desconoce. Okay. ¿Podría convertirse en cómplice? O sea, una situación de hecho real, aparentemente alguien lava activo, el contador que está en relación no sabe. Perfecto. ¿Lo pueden acusar o tipificarlo como cómplice? ¿Qué pensás? El tema es el siguiente. En la ley, la actual, la 26.683, donde se regula cuál es la obligación de los sujetos obligados, estos sujetos del artículo 20, en ningún momento dice que el contador, en este caso me refiero a contador para únicamente acatar la pregunta, no dice que el contador está obligado a reportar operaciones de lavado de dinero. No, el contador, imagínense que si un juez muchas veces no puede darse cuenta que hubo lavado de dinero, menos un contador va a poder darse cuenta. Lo que dice la ley es que el contador está obligado a reportar operaciones sospechosas. Entonces, esa es su obligación. En este caso, en base a, con esos aparentemente desconocía y demás, da a entender que el contador alguna sospecha de algo tenía. Mínimamente lo que estaba sucediendo era inusual, era sospechoso. Entonces, reportalo. Si lo reportás, no vas a tener ningún tipo de sanción. Ahora bien, si no lo reportaste y después, por algún motivo, esta situación salta y se descubre que estas operaciones sospechosas que aparentemente el contador desconocía, era lavado de dinero y probablemente sí pueda ser considerado un cómplice. Mínimamente va a ser sancionado por la ley 26.683 con una multa pecuniaria por no haber reportado la operación sospechosa. Eso como mínimo. Pero después sí podrá, teniendo las circunstancias del caso, ser considerado por el artículo 303 como autor directamente del delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque si vos conocés una situación, vos sabés que la persona estaba lavando dinero y no lo reportaste, claramente lo ayudaste a que continúe con esta operación. Por lo tanto, sos tan responsable como quien lo hizo. Bueno, y después hay otra que está medio en la línea, esta que dice, si un contador tiene un cliente que posiblemente lava activos, ¿qué se debería hacer? Y además dice, ¿es posible darse cuenta? O sea, parece que alguien puede lavar y alguien que está vinculado comercialmente o en el quehacer diario a lo mejor no se da cuenta. Que una persona no se dé cuenta que está lavando dinero tranquilamente puede pasar.
Sí, desde ya. Si no, todos tendríamos una obligación moral de reportar absolutamente todo lo que está sucediendo y es imposible eso. Ahora bien, sí es una realidad que los contadores o quizá principalmente los auditores, cuando van a una empresa, es muy difícil que no se den cuenta que una operación rara hubo. Quizá no puedan llegar a afirmar con un 100% de certeza que esa operación es un lavado de dinero, pero se supone que si se realizan las operaciones de debida diligencia, de conocer a su cliente, se realiza una auditoría siguiendo todos los pasos que se establecen y se cumplen con las obligaciones éticas y profesionales que ustedes tienen como contadores, probablemente descubran que hay una situación que es sospechosa. Que pueda pasar, que no se den cuenta, sí puede pasar, porque se supone que el lavado de dinero utiliza procedimientos muy complejos justamente para que el Estado no descubra estas operaciones. Pero si ustedes sí toman conocimiento de estas operaciones, están obligados a reportarlo. ¿A quién? Ante la UIF, desde ya. Bueno, si les parece, hacemos el break para tomar el café. Lo único, originalmente estaba pautado media hora, pero como estamos corridos, lo que les pido en todo caso, que hagamos un break para tomar el café y que volvamos 11:30. En vez de empezar 12:45, 11:30, así logramos entrar las otras presentaciones, que bueno, hay... Entonces, vamos a seguir. Ah, 5 minutos. Está bien. Bueno, estamos complicados porque José no puede empezar. Bueno, de todas maneras, José Gallo, que es el otro expositor, es quien un poco va a atacar un poco las cuestiones desde el punto de vista de auditoría. También es cierto, un poco abonando esto que señalaban, si uno se da cuenta o no se da cuenta, indudablemente... Si el cliente, entiendo yo, ¿no?, es un monje que todo el dinero producto de eso hace un pozo en su jardín y lo pone en una bolsa de plástico y lo entierra, y sigue viviendo y compra fideo y come fideo con tuco nada más y tiene su auto de 10 años de antigüedad, bueno, probablemente por ahí uno no se pueda dar cuenta, pero el problema es cuando empiezan las demostraciones, ¿no?, los indicios. Pero digo yo, hay algunas veces que uno no puede confundir el ilícito, por ahí uno asocia que vender en negro no es un ilícito, y vender droga sí. Walter. Sí. Alberto. Sí. Justo lo que estabas planteando vos, justo te iba a hacer una... Ya que está... Alberto Beiras. Sí, 2 minutos. Ah, él es de un consejo profesional, está corporativo. Sí. No, presentate, así te conocen, pues te están mirando las cámaras. Por favor. Yo soy docente de estados contables y contabilidad superior en la carrera, en el área virtual de esta universidad. No, justamente hablando de lo que vos estabas haciendo referencia, si bien no es muy común que los contadores públicos tengan como clientes gente que lava dinero de la trata de personas o de... el narcotráfico o el contrabando de armas, sí es bastante común que muchas veces tenga como cliente gente que tiene lava dinero producto de la evasión impositiva. Uh-huh. Entonces, un poquito aclarar cuál es la responsabilidad en ambos casos, ¿no? Si bien a veces, uno cuando es una operación sospechosa no puede saber si el origen es una evasión impositiva o el tráfico de armas, pero bueno, ¿cuál sería la diferencia? Claro, hasta... No, yo lo único que quería decir es, primero si eso se puede plantear como excusa, porque yo no creo que a un contador alguien le golpee la puerta y le diga, yo en realidad tengo X cantidad de plata, que la tengo en efectivo, producto de mis ventas de armas, o producto de que yo vendo cocaína o transporto, entonces le cobro el 20% a mi sangre, que justo ahora tenemos un problema que lo detuvieron, pero ya me va a ingresar la diferencia. En general yo entiendo que uno por ahí lo va a disfrazar con, esto es producto de ventas en negro. Y entonces ahí el contador a lo mejor dice, ¿cómo es productos en ventas en negro? No está tan malo. No tiene que ver con el delito precedente también ahí. No, está bien, pero yo digo que... Tiene que ver con el delito precedente si es narcotráfico o ventas en negro. No, pero lo que yo digo es que normalmente entiendo que
que el contador con lo primero que toma conocimiento es que hay un dinero que está fuera del circuito legal. Por eso, sí, sí, eso. Y después si viene quien lo presenta o quien explica el origen, probablemente no diga abiertamente esto es producto del narcotráfico. No. O sea, no creo que alguien le golpee la puerta y diga, mirá, me sobra la plata. A lo mejor después cuando entra en confianza, sí, ¿no? Por ahí lo invita a un viaje en el Caribe, o qué sé yo, y dice, mirá, acá está toda esta plata. Entonces, ¿eso tiene algún atenuante o...? Bueno, ¿falta de poder hacer un comentario al respecto? Sí. Es decir, concretamente, la pregunta que hicieron con respecto a evasión de impositiva está tratado en el informe 4 del CENSIA, que es el centro emisor de normas contables y de auditoría, que no sé hasta dónde... No, un poco la idea es ver el enfoque, porque yo aclaré, ¿no? Ella venía a hacer el enfoque desde lo jurídico, o sea, con una visión de una persona que estudia el derecho, frente a nosotros que tenemos una visión, que vemos las leyes, pero con una visión de un estudiante o de un estudioso de ciencias económicas. Entonces por ahí ella nos puede brindar ese aporte, más allá de que después, cuando hables vos o Gustavo, por ahí, cuando toque yo, por ahí volvemos sobre el tema. Claro, pero el comentario simplemente viene a que muchas de las cuestiones que son difíciles en materia de interpretación y en cuanto al alcance concretamente, ha tenido que ser la misma federación la que aclaró a los profesionales en ciencias económicas en varios informes, en uno de ellos es el informe 4, que en forma de preguntas que hacían los profesionales estaba la respuesta, ¿no? Está bien. Sí, básicamente lo que él está comentando está muy relacionado con el hecho de que si bien tenemos una regulación normativa, hay muchas cuestiones que no son claras y que no están realmente esas dudas zanjadas. Entonces, ¿cuál es la manera de clarificar un poco la situación? Utilizando estos consejos que tenemos en las distintas profesiones para que nos ayuden a entender cuál tiene que ser nuestra conducta. Ahora bien, relacionado a lo que comentabas respecto a estos delitos precedentes, hasta hace un tiempo sí se consideraba que existía una diferencia entre un delito precedente relacionado, por ejemplo, al narcotráfico, a la trata de personas, de niños, prostitución, terrorismo y demás, a una simple no declaración de un impuesto. Se hacía una diferencia y por lo tanto se dividía en lo que se conocía dinero sucio y dinero negro, uno proveniente de un ilícito como el narcotráfico y otro proveniente justamente de que falte una declaración de algún impuesto o alguna declaración fiscal que no se ha pagado. De todas formas, actualmente se ha incorporado a los delitos tributarios como delitos precedentes. Si ustedes se fijan en la ley 26.683, que es la última, la que modifica la 25, ustedes van a encontrar cuáles son los delitos precedentes que la UIF está facultada para investigar y dentro de ellos hace referencia a la 24.769, que es la ley penal tributaria. De esta forma, sí, consideramos que la no declaración impositiva es un delito precedente y por lo tanto no existe una diferenciación en cuanto a un atenuante o un agravante. Son delitos precedentes de la misma forma. Obviamente que después cuando se haga un concurso real por los delitos, ¿a qué me refiero con este término? Cuando nosotros penamos a una persona por lavado de dinero, si esta persona previamente ha cometido un delito de financiación del terrorismo, la pena va a ser bastante alta desde ya. Ahora bien, si el concurso, es decir, la suma de las penas, se da por un lavado de dinero y una no declaración impositiva, la pena va a ser menor. Pero eso no significa que es un atenuante, sino simplemente es una simple cuestión de sumatoria de penas. Pero ambos son considerados delitos precedentes. Sí, yo, digamos, también esto un poco lo señalaba, porque en realidad ella hizo hincapié en algo que por ahí pasa por alto, y es que en realidad
lo que se persigue acá o lo que se pretende tutelar es un delito que va contra la sociedad. Entonces, al ser la sociedad la que se está pretendiendo tutelar, es tan grave un delito de narcotráfico como lavar activos por omisión de impuestos, digamos, por evasión, porque en definitiva el objetivo que se está pretendiendo cuidar es la sociedad toda, ¿no? Un poco sí, no era. Es casual que actualmente justamente se quiera ir en contra de estos delitos que mueven dinero y no contra el delito per se, porque quizá uno dice, ¿no es más fácil ir contra el delito de terrorismo que contra la financiación del terrorismo? Bueno, quizá lo sea, el avión que atentó contra las Torres Gemelas, quizá sea más fácil identificar a un avión en sí mismo y no a quien está financiando a ese avión. Pero es una realidad que sin dinero el delito probablemente no se pueda cometer. Si yo no tengo el dinero para comprar las armas y con esas armas traficar a los menores, hacer trata de blancas, tráfico de drogas o lo que fuere, estamos de esta forma coartando a que después o impidiendo que después se lleve a la práctica el delito. Por eso es que actualmente, más que atentar contra el delito en sí mismo, vayamos contra esta financiación, de dónde sacamos el dinero. Y de esa forma, al no tener dinero, no va a haber delito. Ese es el fundamento que actualmente se le quiere dar. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos como para el café ya. Ya estamos para el café. Entonces, seguimos con la planificación original, ¿no? Es decir, ahora hacemos un café break y retomamos en 15 minutos, así tomamos. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a retomar nuestra actividad. Ahora va a ser su exposición José Gallo, es profesor de auditoría del programa de la Universidad Virtual de Quilmes, y él nos va a mostrar la visión sobre las implicancias de la ley en la labor del contador público. Y bueno, en todo caso, vamos a dejar que los últimos 5 minutos, por ahí si hay consultas, nos las hagan llegar, y por ahí en el chat nos llega algo. Adelante. Bueno, a mí me han invitado para hablar sobre las implicancias que tiene la ley en la labor del contador público. Tenemos que decir que las implicancias son varias. Nos ha afectado concretamente nuestra labor, llámese desde la planificación, ejecución, desde la conclusión también. Yo creo que es importante que nos hayan incluido en el artículo 20, inciso 17. ¿Por qué es esto? Porque la intención de toda esta normativa es cortarle las alas financieras a las actividades ilícitas. Es decir, por más que existan las actividades ilícitas, si ese dinero y el producido no pueden ser reinsertados en las economías formales, de nada sirve tener el dinero. Con lo cual, el contador pasa a tener un rol bastante importante en toda esta materia. Tenemos que diferenciar dos cuestiones. Tal vez la cuestión ética y moral que tenemos como ciudadanos, creo que ninguno de ustedes está a favor del comercio en materia de estupefacientes o de contrabando de armas, ni de prostitución de menores, ni de trata de blancas. Ahora bien, es una realidad que existe, ni de financiación del terrorismo. Pero bien, ¿cómo hacemos para contrarrestar todo este avance? Bien, se ha pensado que la mejor forma es ir al corazón mismo de esa actividad, que es la parte financiera. De ahí que el contador tiene un rol muy importante. Entonces, hablamos de una obligación moral, de una obligación ética que tenemos como ciudadanos, pero también tenemos una obligación normativa. Esa normativa, ya la han mencionado las personas que expusieron anteriormente, tanto Héctor Paulones como Lucía, es la ley 25.246, modificada por la 26.683. Bien, tenemos que decir que el contador es un sujeto obligado. Y como Paulones mencionó, hizo referencia
a todos los sujetos obligados, el contador también es un sujeto obligado. Está en el, en ese famoso inciso 17. Entonces, la obligación viene por normas legales, tenemos también, podemos decir, normas éticas y morales. Entonces decimos que nosotros no somos dos personas en uno. Es decir, podemos ir y respetar lo ético y lo moral fuera de lo que es normativo. ¿Qué pasa si una norma va en contra de lo que uno considera ético y no y moral? No hace mucho un colega me decía, bueno, acá en la Argentina no se reexpresa, no se está contable por ajuste por inflación, pero todo el mundo sabe que hay ajuste por inflación. ¿Y qué respetamos? Respetamos la norma legal o profesional. Pareciera como que prevalece a veces las normas profesionales que las normas éticas. Bien, ¿obligado a qué? Decíamos antes, y Paulone lo dijo, obligado a conocer al cliente, obligado también a denunciar las actividades si encuentra operaciones sospechosas, pero también está obligado a no denunciar que lo ha informado a la UIF. Bien, ¿qué se entiende por este tema o estas normas que van relacionadas con el lavado de activo y encubrimiento y también la financiación del terrorismo? Bien, podemos hablar de todas esas actividades, podemos hablar primero que de un proceso complejo, es decir, un proceso que lógicamente al contador se le va a dificultar tratar de detectarlo, porque así como hay contadores que utilizan los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera en la formación para hacer el bien, también existen aquellos que prestan sus servicios para tratar de deformar la realidad económica. Acá nosotros nos encontramos que no va a ser fácil detectar estas operaciones, justamente porque es un proceso complejo. Bien, este proceso implica tratar de transformar o hacer aparecer estas operaciones ilícitas como si fuesen lícitas. Lógicamente se va a realizar en distintas etapas. En la primera etapa del hormigueo, porque tiene toda una terminología específica, lo que se llama el pitufeo. Bien, todas estas sumas que vienen de origen delictivo se tratan de reducir a cifras pequeñas. Muchas veces se ha hablado de estas empresas que se dedican al alquiler de películas o a empresas de transporte público o a bares o a restaurantes, es decir, todas aquellas empresas que no tienen que identificar justamente a su cliente. Entonces, es decir, que todo el dinero que viene en forma ilícita luego termina de alguna manera como primera etapa en una actividad lícita, que puede ser así como lo usó Al Capone con las lavanderías. La terminología justamente viene de ahí, que él utilizaba las lavanderías para el producido de los del contrabando de licores y de la negociación de licores. Bien, entonces ustedes piensen como contadores que van a tener herramientas y justamente se van a meter en el corazón mismo de estas sociedades. Tal vez no de la sociedad que se dedica a delinquir, pero sí de aquellas empresas fantasmas a través de las cuales se va a blanquear ese dinero. Es decir, piensen ustedes que a lo largo de toda la carrera van a estudiar materias relacionadas con la parte contable, que tiene un lenguaje propio, que tiene sus herramientas, como pueden ser las cuentas contables, los asientos. Cuando avancen en el estudio van a tener otra terminología, los procedimientos de auditoría, y esas van a ser las herramientas que ustedes van a tener que utilizar y aplicar para tratar de detectar estas operaciones ilícitas. Es decir, ustedes van a ir al centro
de la información de las compañías que se dedican a lavar activos. Bien. No sé cómo seguir esto. Ah. ¿Qué son los activos de origen delictivo? Bien, ya lo había mencionado Héctor, son todas aquellas operaciones que vienen del tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, contrabando de estupefacientes, fraude de la administración pública, acá podemos hablar de las coimas, la prostitución de menores, la pornografía infantil, la financiación del terrorismo, la extorsión, la trata de blancas, entre otras. Es decir, ustedes lo que tienen que ver es el rol importante que pasa a tener el contador. Es decir, este es un mensaje no solo a los alumnos, es un mensaje al empresario, es un mensaje a los funcionarios de distintas organizaciones. Hay que tomar esta actividad en serio, porque básicamente el objetivo es combatir todas estas actividades. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Bien, ¿cuál es la normativa vigente que nosotros tenemos que tener en cuenta? En el Código Penal, que habló Lucía, después la 25.246 y la 26.683, que básicamente también han estado hablando bastante, pero tenemos ya la resolución 65 de la UIF, que ha reglamentado, yo le llamo en cierta manera, a la ley 26.683. Luego tenemos a nivel profesional, tenemos la resolución 420 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Así también tenemos dos informes. ¿Por qué hizo falta estos dos informes? Porque la temática no es sencilla. Justamente el informe 4 es un informe donde los profesionales han remitido las consultas, las dudas. Es decir, que si ustedes como alumnos o como empresarios que no conocen exactamente el alcance de las actividades del contador pueden tener dudas, más dudas tenemos también los contadores. Es decir, yo creo que esto cambia radicalmente la tarea del contador ejerciendo actividades de auditoría y de síndico societario. Ahora vamos a ver por qué. Entonces el informe 4 es un conjunto de preguntas y respuestas donde es muy útil porque básicamente la duda que ustedes tienen puede ser de otro. Y el informe 5 que es una guía práctica para formar los programas de trabajo con varios programas y manuales de procedimientos. Bien, ¿qué profesionales van a quedar alcanzados? Bajo todos los profesionales, en principio ha sido limitado. Son aquellos profesionales que van a realizar actividades de auditoría y de síndico societario. Pero ¿sobre qué sujetos? Entonces, y la actividad y el enfoque del trabajo va a ser realmente distinta. Para determinar el enfoque y el trabajo a realizar como auditor, ustedes van a tener que determinar si el sujeto a quien ustedes le brindan servicios es a su vez un sujeto obligado. Paulone había mencionado todos los sujetos obligados, desde las entidades financieras, las casas de cambio, las empresas aseguradoras, el síndico, no el síndico, los escribanos, discúlpenme, luego las agencias y de pases de jugadores, las cooperativas, mencionaste en esta última. La lista, para que sepan, tiene 23 incisos, es decir, de todos los sujetos obligados. Ahora, la actividad del contador va a ser distinta si ustedes tienen un cliente que es un sujeto obligado a que si tienen un cliente que no es un sujeto obligado. Y ojo, porque dentro de los sujetos no obligados se han fijado algunos sujetos que sí van a tener que aplicar procedimientos específicos de auditoría, que son aquellos que tienen un activo superior a 8 millones o que han duplicado las ventas o los activos en el término de un año. Bien,
los sujetos no obligados en el artículo 17 se incluyen concretamente a los contadores. El contador pasa a tener un rol importante en esta actividad. Digamos que la contabilidad siempre se la ha definido como parte de un sistema de información que brinda información justamente útil para la toma de decisiones y que en cierta manera trata de reflejar la realidad económica, financiera y de rentabilidad de una empresa, palabras más, palabras menos. Justamente una conceptualización de la contabilidad es que es una herramienta de control. Entonces, ya tuvimos que a veces no hemos cumplido con nuestras obligaciones, y así tuvimos el caso Enron, el caso Apple, el caso Merck, todos aquellos casos de maquillaje contable, donde casi se pierde la idea de control de la contabilidad. Fue un golpe muy duro para los contadores. Es decir, una disciplina, llámese técnica, llámese ciencia, que nace como con un control concreto, que es el control, que nace para controlar, justamente en esos años de maquillaje contable, demuestra lo contrario, que se la había utilizado para deformar la realidad económica. Acá tenemos nuevamente otra chance de demostrar que nuestros conocimientos sirven. Sí, sirven justamente en este caso para combatir todas las actividades de lavado de activos y de financiación de terrorismo. Bien, ¿cómo repercutió esto? Sépanlo ya, porque creo que la incidencia es muy importante. Fíjense, ¿en qué repercute? Ya en las políticas de previsión, en la carta acuerdo, después vamos a ver que hay anexos. Hay anexos en la resolución 420 que les va a decir qué párrafos incluir incluso en las cartas acuerdos, en la carta de gerencia o de dirección, que es un procedimiento de auditoría. También tenemos párrafos concretos a incluir que los ha trabajado la federación y que son públicos a través de la resolución 420. El manual de procedimientos, la capacitación al personal. Es decir, ustedes si tienen un estudio contable tendrán que capacitar al personal en esta temática, así como cualquier otro sujeto obligado. Es decir, después vamos a ver cómo se dividen las actividades y las tareas del contador, si es que van dirigidas a un sujeto obligado o si van dirigidas a un sujeto no obligado. La elaboración, esto es muy importante, de un registro de análisis de riesgo de operaciones sospechosas. La utilización de herramientas tecnológicas acordes al servicio prestado. Es decir, si queremos tener un estudio o una asociación, es decir, ejercer la profesión, llámese en forma de estudio o en forma unipersonal, vamos a tener que contar con las herramientas tecnológicas para tratar de determinar y de identificar estas operaciones sospechosas. Bien, nos va a afectar en la planificación, en la ejecución del trabajo, en el alcance del trabajo y en los informes. Es decir que, concretamente, hay un antes y un después, y yo creo que es la oportunidad para que los contadores tomen conciencia del rol que jugamos en esta sociedad. El enfoque de los procedimientos. Entonces tenemos que dividir para determinar el enfoque de auditoría. Tenemos dos enfoques. Primero, aquellos sujetos que son obligados a informar. Es decir, yo tengo como cliente a una casa de cambio, yo tengo como cliente a una entidad financiera, yo tengo como cliente a una aseguradora, yo tengo como cliente a una agencia de autos, podría ser. Yo tengo como cliente a una empresa, a un despachante de aduana, que también están incluidos, a un agente de bolsa. O a una sociedad de bolsa. Bien. Estos son, es una parte de mi clientela. Voy a tener otra parte de mi clientela. Y la otra parte de la clientela son justamente aquellos sujetos que todavía no están obligados. Es decir, obligados dentro del artículo 20.
Entonces, los procedimientos que va a aplicar el auditor son distintos. Y de ahí el enfoque de auditoría. Para aquellos profesionales, para aquellos clientes, discúlpenme, que estén obligados a informar a la UIF, entonces tienen sus obligaciones, como bien dijo Paulone. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del auditor? Verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones que le fijó la ley, que le fijó concretamente la UIF. Entonces, el auditor ahí va a aplicar pruebas de cumplimiento. Ahora, puede tener un cliente que no esté obligado, pero que cuyo activo supere los 8 millones, o que haya duplicado las ventas de un año al otro. Entonces ahí se va a tener que preguntar, ¿este sujeto que no es obligado tiene normas de prevención de lavado de activos y de financiación de terrorismo? Entonces, bien, si tiene, no está obligado a tenerlas, pero nos podemos valer de que tiene un sistema de control interno adecuado. Y podemos aprovechar y evaluarlo también. Ahora, ¿qué pasa si no lo tiene? Porque al no estar obligado, no lo tiene. Entonces ahí va a tener que aplicar procedimientos de auditoría específicos que cumplan con el artículo, con la UIF, el artículo 21 de la resolución 65. Es muy importante que tengan presente, no son tantas resoluciones al respecto, pero es importante que conozcan bien la ley 25.246, la 26.683. Eso es a nivel legal, leyes. Ahora, a nivel profesional, es importante que ustedes tengan conocimiento de la resolución 420 de la Federación. A nivel más en detalle, que nos va a ayudar mucho como profesionales, el informe 4 y el 5 del CENSIA. Pues estos temas están tratados ahí concretamente. Bien, ¿qué pasa en sujetos que no son obligados a informar? Es decir, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿mi cliente es un sujeto obligado o no es un sujeto obligado? Si es un sujeto obligado, voy a hacer pruebas de cumplimiento, voy a evaluar el control que tienen de prevención de lavado de activos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un cliente que no es obligado? Entonces acá se dan dos alternativas. ¿Tiene estas normas porque decide tenerlas o no las tiene? Si no las tiene, tiene que aplicar procedimientos alternativos. ¿Quedó claro? Bien, dentro de las obligaciones, aparte de estas tres obligaciones que siempre mencionamos, tenemos más obligaciones, o todos los sujetos obligados tienen estas informaciones. La elaboración de un manual de procedimientos para la prevención de activos y financiación del terrorismo. No solo el estudio contable tiene que tener este manual, sino también a su vez los sujetos obligados. La capacitación del personal. Máxime, no solo del sujeto obligado, que lógicamente si está trabajando en un banco va a tener que tener en cuenta todas aquellas situaciones que disparan alarmas, es decir, que por X causa, creo que fuiste vos, Paulone, mencionaste los 20.000 pesos, bien, va a ser una alarma y se va a disparar. Después, es decir, todo el personal va a tener que estar capacitado. La elaboración de un registro escrito de análisis y gestión de riesgo de operaciones sospechosas. Es decir, además de aplicar procedimientos y tratar de identificar, lo que va a tener que llevar es un registro de todas las operaciones sospechosas y dejar bien documentado. Toda esta situación está en resoluciones que tal vez para ustedes es la primera vez que las escuchan, pero en la resolución 420 de la Federación está todo. No me acuerdo qué cantidad de páginas tiene, pero fácil, debe tener como 100 páginas y tiene varios anexos. Anexos donde están los programas de trabajos, anexos donde están los modelos de informes, donde están concretamente en cada uno de los del modelo de los párrafos a incluir en los informes, etc. Y la implementación de herramientas tecnológicas que ya lo habíamos hablado. Bien, vamos al manual de procedimientos. El manual de procedimientos lo primero que dice es políticas coordinadas de control. ¿Qué significa políticas coordinadas de control? Políticas coordinadas de control con los controles internos. Yo dudo hoy que las empresas no tengan un sistema de controles internos.
¿Por qué? Porque el sistema de control interno precede todo esto, incluso hasta en las mismas sociedades que se dedican al lavado de activos, van a tener que tener precedente implementado adecuados controles internos para que no haya fraude dentro de la organización, para que no haya agujeros negros. Bien, y nosotros acá vamos a tener que controlar dos cuestiones, que esté coordinada el control interno con las normas relacionadas de lavado de dinero. Las políticas de prevención, mucho de esto, según la SATI, antiguamente decía que era un acto de control previo. Es decir, ¿qué significa un acto de control previo? Yo cada vez que me tengo que poner a pensar en un programa, estoy anticipándome a los hechos. Entonces, me estoy anticipando, estoy previendo. Eso se llama un control previo. Las políticas de prevención son, en última instancia, controles previos. La función es de auditoría interna, no pueden estar al margen. Tienen que verificar que los circuitos de administración, con los controles internos implementados, realmente se lleven a cabo. Es decir, cualquiera de ustedes podría copiar el libro, por ejemplo, de Paul Newton, o el libro de cualquier gran autor, o de la SATI mismo, que lo mencioné, o de SLOSE, y directamente decir, bueno, copio el manual de procedimientos, pero no es solo tenerlo, es aplicarlo, y para eso el auditor va a tener que efectuar pruebas de cumplimiento. Bien, funciones de cada en los mecanismos de prevención. Ahora vamos a ver que es importante que el auditor conozca a su cliente. Esta frasecita muchas veces que decimos constantemente, sí, conocer al cliente, pero ¿qué alcance tiene? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes conocer al cliente? Me acuerdo alguna vez, hace muchos años, cuando resulta que me preguntaron ¿qué significa conocer al cliente? Bien, conocer las necesidades del cliente. Ahora vamos a ver un poquito, porque Walter me pasa acá unos papelitos que me asustan, no sé qué significa. No te voy a dar mucha bolilla, pero bueno. Las operaciones inusuales. Vamos a ver dos cosas. Por un lado, le dije que el proceso de lavado de dinero se lleva en distintas etapas. En una etapa, en la primera, donde se divide, que es difícil identificación, en actividades donde no se requiere identificar al cliente, es más pequeña, y luego hay una etapa de mezcla, donde se mezclan todas, y luego se vuelve a insertar comprando activos, o de fácil reventa, o a veces activos en donde se generan altos ingresos. Pero tenemos que diferenciar dos cuestiones, operaciones inusuales y operaciones sospechosas. El auditor va a tener como consecuencia de estas dos informar únicamente las operaciones sospechosas. ¿Qué significa esto? Primero, toda operación puede ser calificada inusual. ¿Y cuándo se va a considerar inusual? Justamente cuando, tanto en forma aislada o reiterada, sin justificación económica o jurídica, no guardan relación con el perfil económico y financiero del cliente, desviándose de los usos y costumbres y prácticas de mercado. Vamos a un ejemplo que mencionó Héctor. Héctor dijo, bueno, ¿qué pasa si alguien tiene un depósito de 20.000 pesos? Bien, en principio, si en una cuenta corriente bancaria todos los meses hay depósitos de 100 pesos, el solo hecho que haya un depósito de 25.000 automáticamente va a generar una alarma, va a generar un envío de una carta del banco solicitando la pregunta. Hasta ahí es inusual. ¿Por qué? Porque los bancos estratifican a los clientes, definen un perfil de cada cliente. Y como también se dijo, puede ser que lo estratifique y no lo denuncie. Bien. Ahora, después le va a llegar la carta y va a tener que decir, bueno, ¿qué es esta operación? No, simplemente vendí el auto, acá está la documentación y la deposité en el banco. Entonces, es inusual, pero no es sospechosa. Ahora bien, vamos a qué otras. Entonces, ¿cuáles son las sospechosas? Las sospechosas son aquellas que, una vez que fueron identificadas como inusuales,
concretamente no guardan relación con las actividades lícitas de la empresa. Entonces, volvamos a ese ejemplo. Bien, tiene un depósito de 25 mil pesos. Pero bien, ¿ahora qué pasó? No puede justificarlo. ¿Eh? No les da a ustedes la documentación respaldatoria. Bien, vamos a ver todo esto. La auditoría se lleva en procesos. Generalmente es LOCE, identifica tres grandes procesos. El proceso de planificación, el proceso de ejecución y el proceso de conclusión. Toda la normativa relacionada con lavado de activo repercute en las tres etapas. Tanto en la planificación, porque va a tener que planificar cuándo va a aplicar los procedimientos de lavado de dinero. ¿En qué momento? Recuerden que la auditoría no se realiza en un solo momento. En la etapa de ejecución, es decir, va a tener que aplicar procedimientos. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene el auditor? Ahora lo vamos a ver. Y en la conclusión, porque va a tener que emitir el informe. Va a tener que no solo incluir un párrafo en el informe sobre la emisión de los estados, sobre el informe anual de los estados contables, sino que también va a tener que mencionar y hacer el famoso ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Bien, siempre en auditoría hablamos de cuatro tipos de riesgos: el riesgo de detección, los riesgos inherentes, los riesgos de control y los riesgos de muestreo. Ahí había una pregunta antes de si qué pasa si en el cliente se está lavando dinero y el auditor no lo detecta. Bien, para eso hay que dejar bien plasmado en los papeles de trabajo cuáles fueron los procedimientos. Lógicamente, acá tenemos que hablar de un cuasi delito o de negligencia o de un delito. Ahora, negligencia, ojo, tengan cuidado con eso, porque de repente ustedes no aplican los procedimientos, o los aplican o no determinan bien el alcance. Acá ustedes van a tener que definir los riesgos. Tenemos dos tipos de riesgos: riesgos inherentes, que no son controlables por el ente; riesgos de control, que sí son controlables por el ente. Son aquellos en los cuales ustedes pueden recomendar, pero si la actividad justamente de la empresa tiene un riesgo inherente, vamos primero a algo que no tenga nada que ver con lavado de dinero. Una empresa que donde la tecnología avanza rápidamente, ustedes tienen un gran stock de bienes y resulta que la competencia sacó un producto de mucho menor valor. ¿Y qué hacen ustedes con todo el stock que tienen comprado y a un valor de reposición mucho más alto? Lo van a tener que hacer un ajuste al tope de activación. Bien, acá ustedes van a tener riesgos inherentes. ¿Cuáles son esos riesgos inherentes? Son aquellos riesgos que surgen primero por la actividad propia del sujeto. Lógicamente, el sujeto puede ser... vamos a hacerlo así. El sujeto puede... Por favor, no me interrumpa, colega. ¿En dónde estaba? Me hace perder el hilo. El riesgo, estás hablando del riesgo de... Tiene riesgos inherentes, pero ojo, los riesgos inherentes son los que surgen afuera de la empresa, que no puede tener, y concretamente en este tipo de operaciones. Puede tener riesgos justamente porque trabaja con países de paraísos fiscales. Entonces, o puede tener justamente el cliente por la característica de productos, Héctor mencionó los fideicomisos o el fiduciario, ya por la sola característica de la forma de trabajar, ya tiene un riesgo por la misma actividad que realiza. Pero a su vez puede ser por los productos que comercializa, es decir, tenemos riesgos que no los puede controlar. Dijimos que muchas veces esta actividad se realiza a través de lo remigueo, el pitufeo. Y bien, ahí vamos a tener a los restaurantes, vamos a tener a los bares, a los hoteles, etc. Entonces es un riesgo para el auditor, porque va a tener que conocer a su cliente. Después los riesgos de muestreo y los de detección, lo que sí puede... Vamos a diferenciar esta variable, porque la pregunta fue, ¿qué responsabilidad tiene el auditor? Si el auditor aplica los procedimientos de auditoría,
de acuerdo a la resolución técnica 7, no tenemos problemas. Ahora, si el auditor no aplica adecuadamente la resolución técnica 7, sea por el motivo que sea, es imputable a la persona del auditor, no cumple ni con la oportunidad, ni con el alcance, ni con la naturaleza, es decir, elige procedimientos que no sirven. Es decir, quiere verificar la evaluación y toma un inventario. Con el inventario verificamos la existencia, no verificamos la evaluación. Entonces, a lo que voy. Si el auditor aplica y hace su trabajo adecuadamente, habíamos hablado de due diligence o lo que internacionalmente se conoce como buena conducta o el principio del neighborhood del vecino, es decir, mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos del vecino. Si yo aplico adecuadamente la resolución técnica 7, no debería tener problemas. Ahora, después puede ser que, como bien se dijo, puede ser que no los haya aplicado, entonces sí tengo responsabilidad, y por el otro lado puede ser que haya sido partícipe necesario. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque he puesto mis conocimientos al servicio de... Bien, en la auditoría dividimos dos tipos de pruebas, las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Estas son nuestras herramientas y por eso es importante conocerlas. Acá voy a aplicar pruebas de cumplimiento en aquellos sujetos que son obligados a... Entonces, para tenemos bien diferenciados cumplimiento para sujetos A y pruebas sustantivas y pruebas específicas, concretamente para aquellos que no son sujetos A. Bien, algunas, estos seguramente se acordarán, tenemos que las pruebas de cumplimiento tienden a verificar controles y la respuesta es responden a la disyuntiva sí o no, es decir, ¿se hace este control o no se hace este control? En cambio, las pruebas de sustantiva siempre arrojan una diferencia, esto la diferencia es tanto. ¿Son prescindibles? Las pruebas de cumplimiento son prescindibles, las pruebas las sustantivas no, pero esto es para poder emitir una opinión sobre los estados contables. Ahora, acá la situación es distinta. La situación es que yo voy a tener que evaluar las políticas que tiene la compañía en relación a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Bien, ¿cómo se distribuye todo esto en el tiempo? Bien, en distintas visitas. No crean que ustedes, muchos de ustedes o muchos empresarios creen que la auditoría comienza y termina en el mismo momento, o que se lleva a cabo en un mes, por ejemplo. No, una auditoría puede empezar en el mes de junio y puede terminar recién en el mes de marzo. En la primera etapa va a ser la de planificación. La segunda etapa vamos a hacer una visita preliminar. Vamos a ir a evaluar los controles internos. A veces se llama visita de control interno o visita preliminar donde adelantamos procedimientos. La visita de cierre y la visita final, que se realiza una vez cerrado el ejercicio. Cuando ustedes estén con estas tareas de lavado de dinero, van a tener que distribuir su actividad en todas las etapas. Bien, esto es bastante importante, que es conocer al cliente, pero digamos, la actividad del contador público como auditor no cambió, nada más que tiene otro alcance, es decir, va a tener que conocer al cliente, pero esta vez no solo para emitir una opinión sobre los estados contables, va a tener que conocer al cliente para poder determinar si y detectar operaciones sospechosas, es decir. Pero fíjense ustedes, tomar conocimiento de qué, de la estructura de la organización. ¿Hay controles de separación de funciones entre los distintos sectores? ¿Existe un ambiente de control adecuado? Lógicamente que si ya el presidente de la empresa baja línea de que queremos evadir impuestos, nuestra prioridad es evadir impuestos. Entonces, ¿qué política
puede tener éxito en un en ese tipo de ambiente, donde el que es premiado es aquel que vendió más cantidad en negro. Bien, es fácil para el contador conocer la estructura, las operaciones, el marco legal, conocer a los proveedores, conocer a los clientes, y de ahí se da cuenta si es una empresa fantasma o si realmente es un cliente regularmente constituido. Bueno, vamos a los programas. Sí, vamos a redondear entonces el paso acá. Paso bastante. Vamos a los programas. Hay cuestionarios de controles internos. Ustedes van a encontrar cuestionarios de controles internos en la resolución, en el anexo de la resolución 420 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Concretamente, los primeros son tres programas para cada una de las situaciones que le mencioné. Un programa para clientes que son sujetos obligados A. Otro programa para un sujeto que no es obligado, pero que tiene una política de lavado de activos y de financiación de terrorismo. Y otro programa de trabajo para aquellos que no tienen. Vamos a ir saltando. Después todo este material se les va a dar. Las preguntas están siempre realizadas de tal forma que una respuesta sí significa que no hay una falla de control interno, una respuesta no es que hay una falla de control interno. Siguiendo los conceptos de auditoría, los hemos aplicado a el lavado de activos. Todo cuestionario, ustedes saben que tenemos varios cuestionarios de control interno, el cuestionario de control interno estándar, el cuestionario de control estándar ajustado a medida, el cuestionario de control estándar hecho a medida. Es decir, lógicamente que uno hecho a medida es mucho mejor que el estándar, tiene sus pros y sus contras. Tal vez el costo es su principal contra. Pero como pasos a favor o ventajas que tiene un cuestionario de control interno hecho a medida es que va a contemplar las situaciones particulares de cada empresa. Bueno, si ustedes se fijan, todo este tema está en la resolución, en los anexos, lo van a encontrar en la resolución, en los anexos. Pero acá está, por ejemplo, se ha designado un funcionario de máximo nivel, como mencionaba Héctor, la gerencia se compromete con la detección de este tipo de actividades. Lógicamente que si no hay apoyo de la gerencia, no sirve que se trate de implementar normas de control interno. Bueno, los riesgos, sí, los riesgos están tanto de los productos como de las actividades mismas de la empresa. Lógicamente se mencionó acá los fideicomisos. Eso, generalmente cuanto más compleja es la actividad, más posibilidad tenemos de que exista. Voy pasando. Monitoreo, etcétera. Ojo con esto, en la resolución 65, es decir, yo les los invito a que vean todo esto, porque la realidad es que no se sabe el alcance y la trascendencia de todo esto. Yo, por lo menos después de esta charla, me iría preocupado porque existe mucha normativa. Si ustedes se fijan, todo es del 2011, hay un antes y un después. Ustedes son jóvenes, ustedes se pueden especializar en esto. Si ustedes se fijaron, la edad de Lucía tiene una corta edad y sin embargo ya se empezó a especializar en este tema. Con lo cual hay un campo laboral bastante importante. Entonces, donde hay un nicho de mercado, tienen posibilidades económicas. A su vez, yo transmitiría que hay una necesidad por parte del empresario de conocer esto, de tomar acciones urgentes. Bueno, vamos a... hay cuestiones que, por ejemplo, muchas no se sabe.
si ustedes, a ver si puedo volver, por ejemplo, no puede haber en la contabilidad, por ejemplo, gastos varios, por más del 10%, y hay, léanlo, a veces del 10%, del 20%, porque eso implicaría hacer procedimientos particulares. ¿Y cuántas veces vemos que los préstamos a los socios son mucho más significativos? Y dentro de la norma de la resolución 65 de la UIF, justamente dice, si existen estas situaciones, usted tiene que aplicar procedimientos específicos. Y yo sigo viendo balances con normas de gastos varios o de préstamos a los socios que superan, y por ende debería ser objeto de un procedimiento específico. Bien, en el informe 4 yo ya les dije, pero para que se queden claros, para que quede claro, los que preguntaron antes, ¿se considera lavado de dinero a la transacción mediante la cual activos provenientes del delito de evasión fiscal se integran al sistema económico legal? La respuesta es sí. Es decir, tal vez hubo en este año dudas, pero ya están diferenciadas o ya están aclaradas esas dudas. ¿Se considera lavado de dinero a la transacción mediante la cual activos provenientes de delito de evasión fiscal? Esta es, me quedó la misma, discúlpenme. Una duda. ¿Es nada más que la revisión anual de los estados contables la que implica la responsabilidad o de hacer aplicar procedimientos? Sí. Si ustedes se fijan, las revisiones limitadas, las certificaciones, no se encuentran incluidas en los servicios de auditoría de estados contables. Es decir, simplemente es cuestión de ir a la norma y tratar de determinar si sí o si no. El informe 4... está acá. Ahí está. Es importante, Walter, porque yo lidio con este tema todos los días, y a veces hay estudios contables que me dicen que no tienen la más pálida idea de esto. Hay que realmente darse cuenta, por eso es muy importante lo que decía Lucía de el tema penal. Yo lo único que me gustaría transmitirles es una gran preocupación para empezar a hacer cosas. Paulone ya hablaba de los planes de estudio, es decir, ya las instituciones universitarias ya están en camino y en pro de tomar esta temática muy en serio. Pero ¿qué pasa con el empresario? El empresario tiene que concientizarse. ¿Hay personas, hay contadores que están especializados en esta temática? Pocos. Entonces, el rol, acá en mi conclusión, ¿cuál sería? Que el auditor juega un rol principal. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la información de la empresa. Y realmente yo creo que tenemos que asumir este rol, no sacarnos responsabilidad. Siempre el contador ha tratado de eludir responsabilidades. Yo creo que en este caso es importante que asumamos esta responsabilidad, lógicamente con el debido cuidado. Tendremos que analizar todas las operaciones y transmitir esta inquietud principalmente a empresarios que son sujetos obligados y que ni siquiera saben que tienen que tener un manual, de un programa de lavado de dinero. Y bien, para eso están las universidades y las distintas instituciones que están haciendo o divulgando toda esta temática. Bueno, ¿alguna pregunta? La dejamos para después, así puedo hablar yo. ¿Me dejas tu lugar? Sí. Bueno,
Yo, en realidad, la ponencia que voy a tocar yo aquí está vinculada desde otro lugar. Yo puse otra visión, porque digamos a lo largo de esta mañana hemos visto distintas regulaciones que afectan la actividad con un enfoque jurídico, con un enfoque contable, con un enfoque del auditor. Y yo en realidad lo que vi es que visualizó un poco algunos problemas que se están dando o que está teniendo lugar, al cual el contador, el graduado, el estudiante, el ciudadano de una sociedad en general puede ser impactado, y en uno de estos puede caer dentro de alguna de estas problemáticas que venimos tocando. Digamos, mi ponencia está desarrollada bajo un proyecto de investigación que tiene lugar aquí en la universidad, bajo una unidad de investigación que se creó sobre información financiera, y en base a ese programa o ese proyecto que oportunamente fue aprobado, yo trabajé en estas cuestiones, ¿no? Y en realidad es analizar la relación que hay entre el fraude y el marco ético con los individuos, es decir, para ver si hay una relación, si uno por casualidad puede llegar a incurrir en alguna falta ética o algún tipo de fraude. Y básicamente porque las investigaciones, o al menos yo me basé en algunos estudios que están teniendo lugar en el exterior, y aparentemente estarían dando eso. Entonces, como un llamado a atención o como para tener una visión, porque el problema de comportamientos antiéticos o incurrir en fraudes muchas veces pasan, algunos incurren por no darse cuenta, o al menos esto es lo que se estaría mostrando en estas investigaciones que están teniendo lugar. Yo, por un lado, revisé un poco los códigos de ética, básicamente tanto de un organismo internacional como es la IFAC. El código de ética del organismo equivalente a lo que sería nuestra federación en Estados Unidos, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos, y el código de ética unificado, pero digamos esto como trasfondo de mi trabajo, ¿no?, para ver hacia dónde apuntaba. Y en realidad ahí, yo lo que planteo acá son algunas afirmaciones que hasta ahora yo no las había visto, porque cada vez que se toca la cuestión de la ética, en realidad uno está refiriéndose siempre a una cuestión moral, pasa por la filosofía, la deontología profesional, etcétera. Y en estas investigaciones, o las conclusiones de estas investigaciones, empezaron a tocar algunas cuestiones, entre ellos la empatía, que yo voy a señalar, y esto es cómo un agente puede, por empatía, es decir, cometer un ilícito, tener un comportamiento antiético. Y bueno, más allá de que ahí, digamos, en la ponencia, digamos, tomé un poco el pensamiento de este filósofo Kant para decir, bueno, que en realidad el profesional que participa de un acto ilícito no es que él es malo porque es una mala persona, sino que en realidad nosotros creemos, participando un poco de esta idea, que el profesional se formó mal, es decir, tuvo una mala formación, o a veces padeció de la ceguera. Fíjense a quién, que digamos, esto, retomando esto de que parece que el marco cognitivo de los negocios es diferente del de la ética, yo encontré por ahí en algunas crónicas, Jeffrey Skilling era el presidente y CEO de Enron, que lo comentábamos hace un rato. Él tenía un apodo que era Darth Vader, el personaje de Star Wars, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias, el tipo negro que respiraba ese. El tipo estaba orgulloso de ese mote, cuando en realidad uno mira la película, más allá de que uno haga la abstracción, es el villano, es un tipo siniestro. Bueno, Jeffrey Skilling está orgulloso de eso, y bueno, así terminó Enron. Es decir, si el presidente de una compañía se pone contento por ese mote y está orgulloso, indudablemente Enron en realidad se quedó corta, podría haber hecho un mayor desastre del que produjo. Digo, sobre todo el impacto sobre esos 50.000 o 60.000 familias que quedaron sin su fondo de pensión, etcétera.
Por otro lado, también hay una cuestión que es interesante revisar, es si la buena actuación hay que pensarla o no. Bueno, acá en algunos de los casos se piensa que si uno tiene que deliberar mucho, si le doy o no le doy la ropa al que necesita, en realidad, si tengo que pensar mucho, uno diría carece de esa aptitud, porque todo aquello que yo tenga que meditar demasiado, ¿no? Y ahí traemos un poco lo que decía Aristóteles, que en realidad ejerciendo los buenos actos, la persona se volvía virtuosa, ¿no? Entonces, por hábito, uno termina reaccionando en decisiones no pensadas. Bueno, esto del mal hacer, ¿de qué se trata? En el 2010 se dio a publicidad un informe que se llevó a cabo en Estados Unidos. Este es un informe interesante que se hace generalmente cada 10 años, que toma la base de las compañías que cotizan en bolsa, todas aquellas que fueron sancionadas porque se detectaron irregularidades. El último que se emitió hasta ahora es este, que abarca del 98 al 2007, y entre las cuestiones que se encontraron, y esto para ver cómo va evolucionando el fraude o las conductas antiéticas de los vinculadas a los negocios, y estas son todas compañías que se denominan públicas, es decir, compañías que cotizan en la bolsa, se supone compañías grandes. Estudio sobre Estados Unidos. Primer hallazgo, fraudes más significativos. ¿Por qué? Porque en el anterior reporte, que era de 1989 a 1999, el promedio de fraudes por empresa era $25 millones, en este se encontró que era el promedio había subido a $400 millones. Ahí en el medio estaba Enron, WorldCom y todas estas, ¿no? A su vez, otra cosa que había evolucionado era que en la década anterior las empresas que cometían fraude eran las chiquitas y acá eran las grandes. Por otro lado, también creció la participación de quién, de los administradores en el fraude, es decir, los directores, los CEOs, los financieros. En general los contadores están siempre en esa cúpula, ¿no? Y a su vez hubo una consolidación de las técnicas y de los esquemas de fraude, que básicamente no es descubrir ninguna, no es descubrir la piedra filosofal, sino que básicamente es inadecuado o indebido reconocimiento de ingresos, es decir, o yo reconozco menos ingresos o reconozco más ingresos de los que realmente tengo, dependiendo si yo quiero mostrar una menor ganancia o una mayor ganancia. Y por otro lado, la sobrevaluación de activos o activación de gastos, ¿no? Es decir, estas son básicamente las dos técnicas que se consolidaron. Uno por ahí a veces cuando ve dice, bueno, yo esperaba cuestiones más elaboradas, pero eran bastante simples. Y ahora bien, ¿cuáles son las razones que motivarían el comportamiento poco ético? Bueno, este es un concepto que apareció en unas investigaciones, que es la eticidad limitada, le llaman. Entonces, a lo cual lo que quieren transmitir es que parecería ser que la cuestión ética no es amplia, sino que cada persona tiene una capacidad de comportamiento ético frente a las determinadas circunstancias que se le plantean en la vida. Entonces, ¿y esto qué es? Esto es desde el inconsciente, aparentemente desde lo racional uno puede desear hacer las cosas bien, pero cognitivamente lo que aparentemente tenemos son sesgos y limitaciones que no nos permiten muchas veces hacer las cosas bien. Esto es lo interesante. Por ejemplo, el caso uno que traemos acá es este señor Tommy Groves, es un señor que se dedicaba a las hipotecas. La particularidad de este señor es que 20 años termina condenado por fraude financiero, bancario. 20 años atrás él tenía un hermano, el hermano le llevaba 20 años. 20 años atrás al hermano también lo condenan por fraude financiero. Y él le promete a su padre no incurrir en una conducta así, porque el padre se infartó al ver al hijo mayor en los diarios, en un pueblo. Bueno, el tipo 20 años después cae en lo mismo. Entonces,
¿Por qué a veces es difícil o de dónde surge este concepto de epicidad limitada y después de empatía? Y es porque generalmente hay poca predisposición de quien actúa fraudulentamente a brindarse a este tipo de experimentación o afirmar o participar de cuáles son sus ideas o por qué incurrió en lo que hizo. Partiendo de la base que siempre la psicología delincuente es que nunca lo van a agarrar y por eso delinque. Y en realidad este hombre tenía una compañía exitosa, incluso tenía un lema, que yo lo reproduje ahí, decía: nuestra cultura fue, si haces las cosas bien, tendrás éxitos, no hay necesidad de ser deshonesto, esgrimía, es decir, que no hay que cruzar la línea, señalaba él. Él hasta el año 2004 tenía una empresa exitosa, pero ahí en el 2004 él empezó, como mucha gente, a dedicarse a otros o dedicar tiempo a otros negocios, descuidó un poco lo suyo y se dio cuenta de buenas a primera que tenía un rojo de un cuarto de millón de dólares y dijo: ¿cómo lo solucionamos? Entonces, como él conseguía hipotecas, decidió mentir, armar un autopréstamo mintiendo sus ingresos, porque si decía la verdad el oficial de crédito iba a decir: bueno, no cuadra su relación de ingresos y egresos. Y a partir de ahí él recibe un préstamo, soluciona circunstancialmente su situación, pero al poco tiempo más, se ve que el agujero estaba en otro lado, se agrava. Y se agrava de tal manera que él en realidad termina diciendo: bueno, vamos a incrementar, total, ya dije una mentira chiquita, voy a decir otra mentira un poco más grande. Y cuando él se le pregunta, después que lo procesan, etcétera, él dice que en realidad él consiguió, no había percibido por qué incurrió en el fraude, porque él en realidad no lo vio como una mentira o como un comportamiento antiético, sino que él creyó que era un pequeño precio a pagar, ¿no? Incluso hasta un costo por hacer negocio, es decir, que cuando te va mal por ahí haces una jugada arriesgada, aunque eso implique la mentira o algún pequeño fraude, porque los negocios son así. Y que en realidad él tenía una misión, y ahí vemos, él tenía que llevar el barco a buen puerto y tenía que hacer lo que necesitaba hacer, era ese, o sea, como que el fin justificaba sus medios. Y por otro lado, él no creía que su situación iba a empeorar, y ahí cayó en una trampa, su situación empeoró y después se agravó. Y al agravarse entonces dijo: bueno, en realidad necesitaba mayores préstamos, y generó toda una red, una estructura de préstamos donde se incorporaban propiedades inventadas, títulos inventados, etcétera. Cuando se agranda la torta es donde interviene el FBI, una serie de investigaciones, que no solo era él el que falseaba datos, sino que era muchos de sus empleados, algunos bancos vinculados, o sea, oficiales de crédito de algunos bancos, y que cuando individualmente se les consultaba, en realidad la mayoría había prestado su consentimiento, porque no estaban pensando que estaban haciendo un fraude, sino que en realidad estaban ayudando a una persona que siempre se había desempeñado bien en los negocios y que ahora tenía un problema pasajero. Y entonces allí es donde apareció este concepto de eticidad limitada, porque dijeron: bueno, parece que ante determinadas circunstancias uno no ve que lo que está haciendo lo está haciendo mal, porque en realidad está ayudando a otro. Entonces, parecería ser que hay diferentes maneras en que nuestras mentes ven lo que está ocurriendo. Es decir, frente a una circunstancia, depende cómo lo estemos encarando nosotros, podemos ver una situación u otra. Y entonces ahí la manera en que esa decisión se presenta termina haciendo cambiar la forma en que el sujeto ve y en consecuencia actúa, ¿no? Y la decisión que toma. De esto se trata lo de la eticidad limitada. El caso 2 es otro experimento que se hizo bastante interesante entre dos grupos. Se tomó dos grupos de personas y en una se le propuso pensar en decisiones que tenían que ver con los negocios, y el otro separado pensar en decisiones que tenían que ver con la ética, y que cada uno armara una lista de cuestiones preponderantes. Indudablemente cada uno de los grupos armó cuestiones muy diferentes.
Después se les dedicó, se les hizo hacer a estos grupos distintas actividades para distraernos y por último se les dio la posibilidad, se les planteó una situación en la cual ellos podían trampear o hacer un camino no propio. Y en realidad, todos aquellos que estaban, el grupo que había participado en las ideas, que se le había señalado que piensen en cuestiones de negocios, cometieron, aprovecharon esa posibilidad para trampear, mientras que los que habían trabajado sobre la idea de cuestiones éticas, no. Independientemente de la formación de cada uno, porque en los grupos había gente mezclada. Y esto también parecería ser, esto lo que demostró, lo que esto es un estudio de sociólogos, ¿no? Que cuando uno habla de negocios, uno sería más propenso a mentir, ¿no? Sobre todo los estudiantes y aquellos que tenemos formación en ciencias económicas, parece que hay que maximizar la utilidad, etcétera, y bueno, lo importante es la maximización de utilidades. Entonces ahí lo que parece es que el marco de negocios haría activar una serie de objetivos, señala esta investigadora, es decir, ser competente, tener éxito, lograr la mayor rentabilidad, mientras que el marco ético desencadena otros disparadores, como ser justos, no herir a los demás, etc. Y en realidad, cuando estas cuestiones se les presentan al individuo, es como que el individuo, depende en qué lado esté, actúa en consecuencia, la misma persona con la misma formación. De allí que lo que señala esta investigación es que habría que tener cuidado con esto, porque parecería ser que se puede producir una especie de ceguera a la cuestión ética y uno incurrir en algunos incumplimientos no porque sea una mala persona, sino que está con otro marco cognitivo. Bueno, esto señalaba que la elección inicial de mentir de nuestro amigo Toby Groves en la solicitud del préstamo, indudablemente lo tendría que haber hecho revisar el marco cognitivo que estaba actuando. Si él estaba pensando que actuaba para salvar un negocio, indudablemente es cierto esto. O sea, la conclusión es una pequeña mentira, no le va a hacer mal a nadie. Además, después él lo va a poder devolver y nadie va a salir herido. Indudablemente cegó, porque incluso en su quehacer involucró un montón de gente que después quedó impactada por esa conducta, porque en la investigación federal entraron todos, ¿no? Esta es una cuestión. Obviamente la idea de plantear el racional de comprender cómo la persona toma decisiones erradas no busca excusar la actuación, sino un poco la proposición nuestra de este trabajo es, ojo, que hay argumentos que uno, evidentemente, por lo que dicen las investigaciones, tiene que concluir en esto, y aunque esto resulte incómodo, lo importante es tenerlo presente para ver en qué momento nos puede estar pasando a nosotros, si es que esto es así, excepto que alguien sea una persona, una persona demasiado recta. La vez pasada leía un informe que hay acá en Latinoamérica, el 20% del personal de una compañía, ese 20% nada más, es personal que jamás, en general, de acuerdo a un estudio, esto es en Latinoamérica, incurriría en ningún tipo de fraude. Hay otro 20% que estaría propenso a cometerlo, y hay un 60 que depende de la circunstancia lo haría. Entonces, cuando uno mira el porcentaje, dice, bueno, el 80% de la gente podría llegar a formar parte de una cuestión fraudulenta. Esto, el efecto cascada de Toby Groves fue que le pegó a toda la gente que estaba con él, porque como agrandó su desfalco, terminó incorporando a gente que sin intención, y cuando los empleados y las empresas relacionadas a los que se les solicitó ayuda, que implicaba realizar acciones incorrectas, se les preguntó qué fuera lo que estaban pensando, por qué habían colaborado, ellos seguían sin reprobar ese pedido,
sino porque se habían prestado sin ningún condicionamiento, porque la persona era una buena persona. Es decir, pensaron en el grupo y no en el resto de consecuencias que podía traer ese accionar. Es decir que hay una cuestión que uno por ahí lo simplifica, y esto vinculado con estas cuestiones que estamos hablando, es que atrás de grandes fraudes siempre asumimos que hay perpetradores que están guiados por el interés económico, por el incentivo financiero. Estos hay un grupo, pero también hay otro grupo que cometen fraude porque son seres humanos, o sea, son seres falibles. Uno de esos motivos, además del interés económico, sacando ellos, es lo que hablamos de empatía, y es porque a veces la gente le gusta ayudar a los demás. Y sobre todo, el ser humano le gusta ayudar a aquellas personas, sobre todo, con las cuales se identifica. Con lo cual, cuando nosotros estamos ayudando a alguien con el cual nos identificamos, no se produce también esa ceguera y no estamos viendo que estamos haciendo en general algo mal. El último caso que yo presento en esta investigación son los probadores de misiones. ¿Qué fue lo que se demostró? En Estados Unidos se llegó a la conclusión que entre el 20 y el 50% de los autos que aprueban los test de emisiones de contaminantes deberían haber sido rechazados al control, y sin embargo fueron aprobados y siguen circulando, con el agravante que contaminan el aire, no solo de Estados Unidos, sino del globo. Se realizaron cientos de miles de expedientes con la vinculación entre el expediente y el auto y una inspección a posterior, y en realidad se llegó a una conclusión en donde ahí no había un incentivo financiero, sino lo que había era empatía del inspector de emisión frente al titular del vehículo. Aparentemente lo que se detectó fue que autos lujosos tipo BMW o Ferraris, si había posibilidades que estuvieran contaminando o estaban, digamos, la emisión de contaminantes estaba dentro de un rango, fácilmente eran detectados y rechazados, lo cual implicaría o paralizar el auto o hacerle arreglos que implicaban una importante suma de dinero. Pero si se trataba de otro tipo de auto, es decir, auto de clase media o media baja, ejemplificaban los Honda Civic, había una mayor posibilidad de pasar el control no estando en condiciones. Ahora, lógicamente, ¿cuál era la razón? Es lo que decimos el concepto de empatía. Cuando uno se le preguntaba al inspector, ¿usted sabe que está contribuyendo a la contaminación del medio ambiente global? El inspector le decía, no, yo le estoy ayudando a él, que es un maestro o que es mi vecino y que gana la misma plata que yo. Y este que tiene el Ferrari, no, porque él tiene para pagar, así que lo arregle. Él nunca se iba a poner a pensar que su decisión estaba impactando o que su decisión estaba cometiendo una falla en su trabajo, porque no estaba haciendo el trabajo para el cual había sido contratado. Indudablemente muchas veces, el bien tutelado, que a veces hablábamos con Lucía al principio, decíamos, bueno, pero se está vigilando a la sociedad, en realidad por ahí deviene en abstracto. Y cuanto más abstracto es, a uno le cuesta mucho mirarlo. Imagínense que el ser humano en general no está preparado mentalmente para estar sopesando cuáles son yo no me pongo a pensar cuando manejo el auto y voy solo, cuál es el grado de mi culpa con respecto a la contaminación por el combustible que quemo, ¿correcto? O remanía frases en los mails, se piense antes de imprimir porque daña el medio ambiente, los árboles, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces lo vemos demasiado abstracto a nosotros. Viéndolo en una, digamos, traído a lo que es la fase económica, imaginemos que las crisis de las hipotecas, Toby Groves formó parte de las crisis de las hipotecas, ¿no? Porque en realidad se consiguieron préstamos sobre bienes inventados, en ese caso sobrevaluados, y cuando se quiso cobrar no estaban los bienes, no servían para cubrir eso. Pero digamos, imagínense un oficial de crédito cuando le ayuda a alguien a obtener un préstamo para comprarse su casa, su auto, porque le cayó simpático, porque lo conoce, etcétera,
él no está pensando que va a contribuir con la crisis económica global o la crisis económica del país. En realidad le está ayudando a uno que es igual que él, o a una pareja que está comprando su primer casa o su primer auto, o está sacando un préstamo para irse de viaje, ¿no? En realidad, si uno le pregunta, ¿no pensás si estás contribuyendo a un derroche en la economía, a una crisis? Él va a decir, yo le estoy ayudando a una persona que es igual que yo. Las últimas palabras, creo que tenemos que saber evaluar las futuras consecuencias abstractas, y eso deviene en un entrenamiento, porque por más que yo lo diga, si uno no se lo pone a reflexionar, bueno, nunca le va a llegar, porque va a ser algo que está muy alejado, y cuanto más alejado es más fácil no verlo. Y por el otro lado, pensemos que si esto es cierto, pues yo lo dejo como un interrogante, porque el conocimiento científico de alguna manera siempre se pone a prueba, y esto no es más que divulgar algo que está pasando. Si las hipótesis que decimos acá, la empatía y la eticidad limitada, son ciertas, significa que todos somos capaces de comportarnos de manera poco ética sin darnos cuenta. Si esto fuera así, pensemos que todo el sistema, lugares de trabajo y las reglamentaciones, incluidos los códigos de ética que estuvimos hablando al principio, no están pensados para eso, están mal estructurados, porque no fueron pensados para tener en cuenta esta imperfección del humano. Está, con lo cual, si no están pensados para ello, fácilmente sean que no sirvan. Por último, para cerrar esto, porque ya me excedí yo, menos mal, por eso yo soy el último, el triángulo del fraude, nomás para destacar algo que es interesante verlo, el triángulo del fraude, alguien que lo desarrolló, lo basó en tres grandes pilares: las presiones, las oportunidades y la racionalización. Es decir, estos pilares lo que hacen son justificativos para que una persona incurra en una actitud fraudulenta. Las presiones. ¿Qué pasa cuando el individuo se pone metas muy altas o tiene problemas de adicciones? Digo adicciones, me gusta gastar mucho con tarjeta de crédito, ¿no? Quiero tener una casa con pileta templada y pileta sin templar. Quiero tener 7 autos o quiero cambiar el auto cada 6 meses. Eso me impone una presión a mí sobre mi generación de ingresos. Las oportunidades, pues si hablo hoy de la falta de controles y de supervisión. Cuando alguien ve que hay oportunidades porque no se controla o no se supervisa, está más inclinado, 80% que decíamos que podría incurrir en una actividad fraudulenta. Y lo más complicado, creo yo, que es la parte psicológica, porque es cuando nosotros controlamos o terminamos de poner nuestra ceguera ética, que es la racionalización. Es pensar que a mí no me valoran o que yo no le hago daño a nadie quedándome con esto, porque total hay tanto ahí y yo me puedo llevar una parte y nadie se da cuenta. Estos tres pilares lo que hacen es confabularse y armar el escenario perfecto para que una persona, a lo mejor de un día para el otro, quede enganchado en una cuestión fraudulenta. Y nada más. Muchas gracias.